Bueno. Está. Vamos a ver. Por acá. Creo Bueno. que me escuchan bien, ¿no? Deben Está. de. No debe de haber problema en Ver. escucharme. En Por realidad, acá. no debería de haber ninguna Creo dificultad que porque me es que ya lo escuchan bien, probamos. ¿no? Deben Está. de. Ayer No no debe debe de de haber haber molestias. problema en Ver. escucharme. Checando. En Por realidad, así acá. es que no debería de haber, pues no deberíamos tener problemas Ningún. en Creo que es comunicar porque porque me es que ya lo escuchan probamos, bien y ¿no? Deben está. de, ayer No no debe debe de de haber haber molestias. problemas. Si Si tienen quieres alguna escucharme duda, checando o pregunta, por en realidad, mejor así es en que hacer en el no chat. debería de haber, pues no Y deberíamos tener también problemas. la podemos Ningún hacer en comunicar por porque aquí me en el post lo escuchan bien probamos, y ¿no? está. Deben de, ayer no debe de haber Entonces, problemas. si Ahí tienen sí alguna duda, les les checando o encargo que pregunta, me por, en la realidad, pueden hacer de en la el duda chat que debe de tengan. haber, pues no Como, y deberíamos tener también problemas. La ningún, podemos pues no debe hacer, de haber la voy a molestias poder por aquí en contestar el post chat. o Deben bien, y ¿no? A está. través de mensaje, Ahí no debe de haber entonces problemas. Si ahí tienen sí alguna les duda, post, les checando encargo porque que pero en lo más seguro realidad es que la la pueden contesten hacer de en la el chat duda que deben de tengan, haber, pues no entonces, y deberíamos tener también problemas. la Ahí sí, podemos pues no debe hacer, de haber la voy a encargo poder por aquí en contestar el post chat. o Deben bien, y ¿no? A está. través de Ahí mensaje, no debe de haber entonces problemas. Si ahí tienen sí alguna les duda, post, también les sería encargo bueno que pregunta en y lo más realidad seguro es la que la pueden contesten decir así de en bien, el ¿no? chat La deben de podemos haber, hacer, pues no la debería haber podemos problemas. hacer, Ahí la sí, podemos pues hacer no. lo más padre en estos momentos. Una razón por la cual hacemos el curso online es porque muchos tienen la dificultad de venir y tomar el curso. También nos dimos cuenta de que algunos, pues bueno, por trabajo y por escuela y sobre todo porque, pues bueno, los sábados casi siempre descansas, pues era complicado ir a clase tan temprano los sábados, ¿no? Aún así tuvimos, hemos tenido bastante éxito funcionando y todo, pero creemos que si podemos tener algunas clases así en las cuales desde la comodidad de tu hogar puedas tomar la clase sin tener que preocuparte por trasladarte hasta la oficina, llevar tu computadora, etc. Pues creo que nos ayudamos a todos, ¿no? Y aquellos que pues obviamente no puedan venir nunca a la Ciudad de México, que nos estén viendo desde Venezuela, desde Argentina, Ecuador, todos aquellos que nos siguen en Facebook y en YouTube, o incluso en el interior de la República Mexicana, pues bueno, puedan tomar esta clase y puedan pues atender las dudas, ¿no? Con nosotros. Dicho esto, estoy viendo aquí qué onda. Wow, se escucha duplicado el audio. Ah, ya suena chido. Ok, quiere decir que ya se arregló. Sí, es que sonaba duplicado. Nada más lo chequé y parece que ya está, ¿no? Voy a esperar unos 10 minutos más explicando algunas otras cosas. También pues para que se conecten los que faltan. Lo que vamos a ver hoy es un ejemplo trabajado en Grasshopper, junto con algunos componentes que ya hemos visto y otros que no hemos visto para complementar. Y también vamos a ver cómo aplicarlo tanto en Revit como en 3ds Max, o sea, cómo pasar tu elemento hecho en Rhino a Revit, tanto para obtener vistas, plantas, fachadas, como también para poderlo pasar a 3ds Max. La idea es que lo renderices allá con V-Ray, entonces estaremos usando estos tres programas. Yo supongo que la mayoría los tiene instalados. Se pidió en la semana que checaran los videos y que lo instalaran y todo. Entonces no debe de haber gran problema en hacer eso. Creo que si se sientan y ven la lista de reproducción, la de Grasshopper, la de V-Ray, la de Rhino y todo, no van a tener ningún problema en poder replicar esto si es que no lo has visto. O sea, ahorita nada más vas a ver y dices, bueno, pues a lo mejor no me animo a hacerlo. Lo vas a poder volver a hacer en tu casa sin ningún problema si checas los videos y si no lo has visto, pues bueno, ponte al corriente para que no tengas ningún problema, ¿no? En esta pantalla voy a estar haciendo pues el ejemplo y en esta pantalla que a lo mejor no ven, solo que está como de lado, no se alcanza a ver, miren, ahí está, estoy viendo sus mensajes, ¿no? Entonces no se les agarra lo que de repente voltea para acá y de repente voltea para acá. En realidad es por eso, ¿vale? Pero bueno, voy a irme para acá. Se supone que ahorita se tienen que conectar todos los que toman mi curso presencial a las 8 de la mañana, los sábados, ahí en Polanco, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, se supone que esos son los que deberían estar conectados. En teoría los obligados, ¿no? A ver la clase.
Pero bueno, espero no se hayan quedado dormido y demás, dormidos y demás. Suele pasar a veces, ¿no? Pero bueno, por aquí dice que ya tenemos 15 espectadores. Pau Vera está por ahí. Cian García. Cristina Nieto. Gastón. Un saludo a Gastón. Qué bueno que estás viendo el video. Mario LC. Y Tío Nof. No sé quién sea Tío Nof, pero bueno. Ahí está. Si no han abierto su Grass Hooper y su Rhino, porfa, váyanla abriendo. Y en realidad, el ejemplo que vamos a hacer es bastante sencillo. Ahí vamos a ver algunas cosas nuevas, pero es realmente sencillo. Y voy a hacerlo tres veces para ustedes. Aquí me refiero con tres veces. Cada una de las cosas que voy a hacer, las voy a hacer tres veces. La primera para que lo vean. Porque yo entiendo que es bastante complicado tener, pues, la ventana abierta aquí. Y aparte, ¿cómo se llama? Andarlo haciendo y después cambiarte de pantalla. O sea, obviamente es bastante complicado. Entonces, primero vamos a ver cómo se hace. Lo checan. Después, pueden intentarlo hacer cuando yo lo haga por segunda vez o pueden volverlo a ver. Y después, a la tercera vez, a lo mejor pueden ya ponerse a hacerlo y escuchar cómo lo estoy haciendo, ¿no? Otra vez. Eso lo voy a hacer tres veces. Pero de todas maneras, si alguien tiene una duda y necesita que lo repita, lo puedo repetir. O sea, sin problemas. Nada más que eso sí, avísenme, ¿no? Con tiempo. Obviamente hay cierto delay, cierta variación entre lo que digo y entre lo que ya les llega a ustedes. Entonces no esperen tampoco una respuesta inmediata. Pero bueno, es nada más como algo que les quería comentar. Creo que me veo muy brilloso. Vamos a ver si puedo arreglar esto porque miren, que me veo muy brilloso ahí, ¿no? Déjenme ver. Moverle por acá. ¿Dónde estás? Configuración de video. Me gusta para acá. Esto para acá. ¿Dónde estás? Aquí estás. Configuración de video. Sí, más que nada porque sí se ve muy, muy blanco. Entonces déjenme voy para acá. Déjenle muevo un poco aquí. Y bajarle un poco a la exposición. Un poco esto. Y ahí está. Parece que ya no nos vemos tan blancos. Un poco como por aquí. Un poco ahí. Ahí está. Y aquí está. Vamos a ponerle OK. Save. Aquí. Tachecito aquí. Y ahí está. ¿No? No, se arregló mucho, pero se arregló lo que se pudo. En realidad, pues la idea no es que me vean a mí, ¿no? Sino que vean la pantalla ahí, ¿no? Entonces, creo que no habrá ahí gran problema. Voy a poner este para acá. Si algo no lo llegan a ver, no lo llegan a observar, díganme y puedo mover aquí la cámara para acá. O sea, no hay gran problema. Puedo poner donde yo quiera. O la puedo quitar. También es fácil. Entonces no debe de haber gran problema en que lo hagamos, ¿no? Vamos a ver. Por acá. Tengo un like por aquí. Bueno, ahí está. Y listo. Voy a dejar esto para acá. Ahí está. Bueno. Ahí está. Ok, si se me llega a zafar aquí el micrófono, no hagan caso, lo voy a volver a poner aquí, como que se me estuvo zafando ahorita, justo ahorita que lo estábamos poniendo. O sea, ayer no falló, pero ahorita sí. Pero bueno, cosas ahí. Si alguien es de mi curso presencial, por favor, escriba ahí en el chat, soy yo, ya estoy ahí. Antes que más que nada, para no empezar sin ninguno de ustedes, ¿no? Entonces pónganme ya ahí, yo soy de tu curso presencial, ¿no? Entonces ahí escríbanme. De todas maneras, todos los que están viendo ahorita, pues bueno, gracias por conectarse. Yo sé que es muy temprano, pero bueno, así es todos los sábados que damos cursos, así es. Es temprano y pues no nos queda más que
más que hacerlo temprano, porque pues así rinde el día, ¿no? Pero bueno, por favor, ahí, si alguien desde mi curso presencial, yo soy yo la número uno del curso presencial. Ok, Pau, gracias, gracias. Quiere decir que tú sí te pusiste las pilas. Citlali, Cipactli, Moreno. Ok, gracias. Cian, ¿está? Miguel, yo soy curso presencial. Mario Miguel, ¿a poco? Bueno, ok. No sabía que había otro Mario. Pero bueno, Mario Miguel. Ok, perfecto, excelente, gracias. Mariana Gallardo, gracias. Ahí están. Ok. ¿Me pueden escribir sus dudas ahí en ese chat? O lo pueden hacer en el post del grupo de Facebook, donde ustedes quieran, no hay problema. ¿Ok? Pero bueno, dicho todo esto, aquellos que no sean del curso presencial, quiero darles las gracias por ver este video. Gracias por tomarse su tiempo. Si tú quieres ver más clases, están en las listas de reproducción de YouTube. Ahí búscalas. Y ahí puedes ver todo lo que no te quede claro aquí. ¿Ok? Porque vamos a hacer algunas cosas. Entonces, el Grasshopper y todo lo vas a poder ver aquí, incluso lo del Rhino, ¿ok? Incluso lo de las familias en Revit lo vas a poder ver esta semana. Entonces, no debe de causarte ningún problema el desarrollar nada de lo que vamos a hacer ahorita, ¿ok? Si no lo pudiste checar y todo, no te preocupes, lo vamos a poder ir haciendo aquí. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo de algo así como un pabellón, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pabellón de esos que pues están hechos con. Por así decirlo, con curvas y con líneas, algo que es muy común ya hoy en día observar, y lo vamos a hacer a partir de una superficie recortada y la vamos a ir diseñando y todo. La verdad es que esto que voy a hacer ahorita no nos debe de causar gran problema pues a nadie. Miren, me voy a ir a superficies y en superficies voy a agarrar mi superficie rectangular. Voy a hacerla de aquí para acá más o menos. Vamos a ponerla aquí. Si ustedes se dan cuenta, vamos a agarrar una línea para ver cómo cuánto mide. Mide aproximadamente 12 metros por 13 metros. Yo me estoy guiando más o menos por los cuadritos, ¿no? Entonces yo sé que de aquí a acá hay 10. Entonces pues te da aquí más o menos 13. Y acá, ¿no? Entonces sé que cada cuadrito mide un metro. Entonces voy a tener más o menos aproximadamente 13 metros ahí. No tiene que ser exacto, no te preocupes por eso. Entonces, dicho esto, ya que está aquí en mi superficie, le voy a poner shaded, ¿ok? Pero bueno, 12 por 13 metros. Voy a reconstruirla. Entonces me voy a Surface Tools. Voy a seleccionar aquí mi superficie. Y dice 10 por 10. 10 por 10 está bien, me parece excelente. Entonces, no le pongas más. Y vamos a ver los puntos. Si ustedes lo recuerdan. Le teníamos que poner aquí en Points On, seleccionar la superficie, clic derecho y ya se iban a ver los puntos. Una vez hecho esto, voy a tomar uno de los puntos y lo voy a hacer hacia abajo. Aquí después y después seguramente este. Y nos va a quedar más o menos así. ¿Ya lo notaron? Fue súper sencillo. Entonces, todos aquellos que ya pues conozcan la herramienta y todo, ya lo pueden hacer igual que yo. Ok, lo voy a volver a hacer para aquellos que, pues bueno, no lo conozcan muy bien. Voy a irme aquí a top. En top, siempre que va a hacer algo en top, es mucho más fácil hacerlo aquí. Entonces me voy a irme a superficie. Y aquí en superficie yo tengo una superficie que se llama la superficie del plano rectangular o rectangular plane. Entonces lo voy a seleccionar y le voy a poner más o menos de aquí para acá, ¿no? Si se dan cuenta, yo sé que esto va a medir más o menos 10 y este va a medir más o menos 13. Lo quiero más, no quiero cuadrado, si no lo haría esto, pero lo quiero rectangular, como así. ¿Ok? Entonces lo voy a poner de aquí para acá. Se dan cuenta, la proporción ya queda. Me voy a ir a perspectiva ahora sí. En dado caso de que se vea así transparente, no hay ningún problema en irse acá y ponerle shaded. ¿Ok? Después me voy a Surface Tools y con este personaje que está ahí construyendo. Vamos a reconstruir la superficie. Esto es para obtener más puntos de control. Selecciono mi superficie y nos sale 10 por 10. ¿Ok? Entonces le voy a poner OK aquí. Y voy a irme a estándar. Y en estándar voy a seleccionar este botón que dice Points On. Entonces le voy a poner Points On. Y me va a preguntar, selecciona los objetos a los cuales quieres ver sus puntos de control. Entonces le voy a apretar aquí, clic derecho. Y ahí están tus puntos de control.
Yo ya no tendré ningún problema en seleccionar un punto de control, por ejemplo este, y con mi Gumball o mi Gizmo, a mí me gusta decirle más Gizmo, como siempre, en dado caso de que no te aparezca el Gizmo, está aquí abajo el botón de Gumball, miren, aquí abajo, lo voy a jalar hacia abajo, miren, aquí está, pues voy a jalar este hacia abajo, este hacia abajo, hacia acá, y pues voy a jalar este hacia abajo, hacia acá. Y listo, sin ningún problema ahí tendremos nuestra superficie, ¿ok? Entonces, aquellos que ya lo quieran intentar, esa fue la segunda vez que lo voy a hacer. Ahorita lo voy a hacer una tercera vez. Y si alguien de ustedes ya lo logró o tuvo algún problema, por favor escríbame en el chat. Ya está, listo, continúa, no sé, algo así. Muy bien. Pero entonces, por favor, lo voy a volver a hacer para ustedes. Voy a irme acá a top. En dado caso de que no sepas cómo cambiar entre ventanas, recuerda que le puedes apretar dos veces encima para maximizar o regresar a las cuatro ventanas. Entonces yo siempre le pongo top aquí dos veces. O también puedes usar las pestañas de aquí abajo, cualquiera de los dos. Me voy a ir a Surface. En Surface voy a agarrar aquí rectángulo. Era rectangular plane, ¿no? Agarrar de esta esquina hacia acá, más o menos, ahí que mida 13 por 10, más o menos. Ahí está. Me voy a ir a Perspective. Y en Perspective voy a ponerle mostrar puntos. No, no. Bueno, vamos a mostrar primero los puntos para ver cuántos puntos tenía. Tenía muy pocos, no me sirven esos. Entonces me voy a ir a Surface Tools. La persona que está trabajando, Rebuild Surface. Clic derecho. 10 por 10. Vamos a poner OK. Y ahora sí, voy a seleccionar, por ejemplo, este punto. Y lo voy a hacer hacia abajo. Voy a seleccionar este punto y lo voy a hacer hacia abajo. No tienen que ser los mismos que yo, pero pues para que nuestros ejemplos nos queden lo más parecidos posibles, pues traten de que sí sean, ¿no? Ahí está. Y listo, miren. Ahí está. Ya debe de quedarnos. No debe haber ningún problema. A Mario Miguel ya le quedó. Bien. Y ya que está así nuestra superficie, ahorita vamos a trabajar con ella en gras. ¿Ok? No sé si han visto esos pabellones, que son. Pues el techo iba subiendo así, ¿no? Casi siempre suben como que desde unas columnas, ¿no? Que vienen así. Esto va a ser esa idea. Pero yo tengo que cortar primero aquí abajo. Tengo que cortar esto para que la columna llegue así. Ok, no quiero que llegue así. Ya quiero que corte. Entonces tengo que cortar aquí la superficie. Para eso, primero voy a desaparecer los puntos porque si no, no me va a dejar mover la superficie hacia arriba. Entonces voy a irme para acá y le voy a poner a apagar puntos. ¿Cómo los apago? Muy fácil. Podría apretar un botón de acá, el de Points Off, pero es más fácil si apretas cancelar. Miren, ahí está, se desaparece. Voy a agarrar mi superficie y la voy a mover hacia arriba. Ahí. Y después voy a crear otra superficie rectangular con la que voy a cortar. Entonces me voy a ir a Surface Tools, aquí, y la voy a hacer así. Miren, ahí está. Creo que la voy a bajar un poquito más. Vamos a tratar de que nos quede más o menos así, ¿vale? Entonces, no debemos de tener gran problema en que lo logremos llegar hasta ese momento, ¿no? También quería comentarles de que si me quieren mandar alguna captura de pantalla de algo que no esté quedando, pues bueno, creo que todos ya saben tomar una captura de pantalla, ¿no? De su computadora. Me la pueden mandar por Face, ahí la podemos checar. Pero no debe haber ningún problema en que nos comuniquemos, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Creo que ya se dieron cuenta como para dónde va la idea, ¿no? Tú la pudiste haber reconstruido con más puntos de control o con menos, eso es cada quien, pero yo escogí estos puntos de control para que la curva fuera lo suficientemente grande, entonces fuera bajando así. Si yo pongo más, sería más específica y entonces a lo mejor no hubiera quedado como yo quería. Recuerda, los puntos de control dependen, pues bueno, de lo que tú quieras expresar, ¿ok? También les iba a decir, si a alguien no le queda, sin pena, escriba ahí en el chat, no me queda, o sea, si no les da pena en el salón, creo que menos le va a dar pena, bueno, quién sabe, puede que te dé más pena en el YouTube, ¿no? Pero, no, no creo que les dé pena, ¿no? Entonces pueden escribir ahí, no me queda, ¿no? O, ¿por qué sale así? ¿No? Se vale, ¿no? Vamos a ir para acá. Hay 22 personas mirando ahora. Con dos likes, gracias.
La idea es que esta transmisión dure más. ¿De dónde saco el gizmo? Me dice Pau Vera. Recuerda que el gizmo no te va a salir si no activas este botón de Gumball aquí abajo. Mira, Gumball. ¿Ya lo viste? Está aquí abajo. Gumball. Si no la apretas, no se activa y no aparece el gizmo. ¿Ok? Y también, bueno, tienes que seleccionar el elemento para que salga el gizmo, ¿no? Sobre él. Ya le... A ver si lo logras así, Pau. Pero no haya problema. Ah, sí. Muy bien. Excelente. ¿Qué más iba a decir? Ah, sí. Ya que yo tenga esta superficie, ahorita la voy a recortar. Y creo que no hubo problema ni en moverla para arriba, ni en poner la superficie, pues bueno, rectangular abajo con la que voy a cortar. Es la misma, ¿no? El mismo tipo de superficie. Entonces, si yo creo que ya todos lo logramos, voy a utilizar la herramienta de cortar. Me dice, hola, ¿qué merece más la pena? ¿Rinoceros con Grasshopper o Dynamo para Revit? Miren, voy a usar esto en lo que están terminando acá el ejemplo. Dynamo es la contraparte o la competencia, por así decirlo, de Grasshopper, pero con Autodesk. Por lo tanto, tú puedes usar, en teoría, el diseño paramétrico que puedes hacer en Grasshopper con Dynamo, pero trasladarlo directamente a Revit. Y eso la verdad es que es una súper, súper, súper ventaja, porque tienes todas las cualidades que vamos a generar ahorita ya directamente en Revit. ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no usamos Dynamo con Revit? La cuestión está en que Grasshopper se ha vuelto una herramienta ya estandarizada en la industria, lo cual implica que ya hay muchos ejemplos, muchos algoritmos ya diseñados, muchos componentes ya construidos que la verdad permiten que muchas cosas se hagan muy fácilmente en Rhino desde antes y en Grasshopper. Y aparte pues lo piden mucho en los trabajos. Entonces no tiene nada de malo que aprendas Grasshopper en Rhino y más adelante, con todo este conocimiento que ya tienes, lo apliques en Dynamo con Revit. Conocer las dos herramientas es indispensable. De hecho, pues estaremos subiendo nuestro curso de Dynamo en estos días ahí en YouTube, para que, bueno, aprendas Dynamo con Revit. Y vas a ver que son los mismos principios, que algunas cosas realmente sí varían bastante, pero que pues, el diseño algorítmico en cualquiera de las dos plataformas es increíble, ¿no? Te cambia la forma de pensar el diseño, ¿no? Entonces, si a mí me lo preguntan, si yo fuera a pasar esto a Revit, obvio, mejor lo trabajo primero en Dynamo, y ya no lo hago aquí, lo tengo que pasar para allá, ya en Dynamo se va directo. Pero, bueno, hay que aprender a usar Grasshopper, ¿no? Pero bueno, aquí está. Vamos a cortar. Aquellos que no sepan cómo cortar, quiero mostrarles que acá está la herramienta de Trim, aquí. Voy a escoger Trim. Trim lo primero que nos pide es el elemento cortante. Entonces, este va a ser mi elemento cortante. Como ya terminé, le voy a dar clic derecho. Ahí está. Y dice, selecciona los objetos a cortar. Entonces, le voy a decir este, este y este. Y voy a dar clic derecho, miren. Ya terminé. Y borro esto. Y entonces ya nos queda así nuestra superficie. ¿Ya notaron? La voy a volver a hacer para ustedes. Tengo acá mi superficie, ¿no? Entonces me voy a ir aquí a Trim. En Trim me dice selecciona los elementos cortantes. Lo selecciono y doy clic derecho. Me dice selecciona el objeto a cortar. Esto, esto y esto. Ahí está. Y doy clic derecho. Y listo. Se habrá borrado sin ningún problema, ¿no? Entonces ya nos habrá quedado así. No, ¿de qué, Oscar? La idea es que podamos aclarar las dudas por aquí. Y pues bueno, vamos a tratar de cortar aquí nuestra superficie, ¿no? Para que nos quede igual. Vamos a ver por acá. Aquí tenemos Ana Paz, gracias por darle like a la publicación. Aquí está. Si alguien se atora, dígame sinceramente, no hay ningún problema. Creo que va quedando bien esta superficie, está padre. Y ahí está, ¿no? Y pues bueno, voy a mostrar los puntos de control, ¿ok? Entonces voy a irme para acá. Vamos a ver los puntos de control de esta superficie. ¿Se acuerdan que los oculté? Y vamos a notar lo siguiente, miren. Aun cuando la superficie
ya no tiene, por así decirlo en teoría, ese espacio, esa zona de la superficie, aquí existen, siguen existiendo los puntos de control, ¿ya se dieron cuenta? Esto es porque si checaron los videos de NURBS, hablábamos acerca de que la superficie de un NURBS siempre es rectangular, o sea, su espacio de trabajo, su dominio, su región, su zona, su área, por así decirlo, siempre es rectangular y no tiene, como quien dice, pues espacios vacíos dentro. La trama siempre se mantiene, por lo menos con los NURBS clásicos. Ya si quieres usar T-Splines, que son otras tecnologías, ahí sí se pueden generar otras retículas y etc. Pero aquí que estamos trabajando con NURBS clásicos, ocurre esto, de que aunque nosotros eliminemos este espacio, se va a quedar los puntos de control. Por ejemplo, yo podría recortar aquí y aún así se quedaría esta retícula de puntos de control. ¿Qué es lo que quiero aclarar con eso? Que sigue existiendo este universo de control. Sigue existiendo este espacio. Puede ser que el espacio no se esté simplificando lo suficiente. Algo muy claro es que no voy a poder eliminar esos puntos de control. Eso es totalmente claro. No los vas a poder deshacer. No se va a poder eliminar. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Sí puedo simplificar la superficie y ver si simplificándola, pues logro tener un poquito más de control sobre la superficie. Esto es importante porque tú debes de tener solo el espacio necesario, solo el dominio necesario de la superficie. Por lo tanto, voy a agarrar y voy a escribir un comando. No, a lo mejor no lo escribo, a lo mejor lo veo en el botón. Acá, miren. Vamos a irnos para acá, Surface Tools. Y por aquí está Shrink Trim Surface. ¿Ya vieron? Shrink Trim Surface, ¿no? Que es para encoger la superficie. Eso ya lo habíamos platicado. Entonces voy a encoger la superficie. Mientras selecciona la superficie, le voy a dar clic derecho. Y si se dan cuenta, pues no se arregló mucho. Ahí siguen estando los puntos de control. ¿Ya lo notaron? Bueno, en este caso específico no iba a ocurrir nada porque en realidad ya se está, como quien dice, ya se está simplificando lo suficiente. De hecho, si ustedes se dan cuenta, que dice the surface is already shrunk, o ya está simplificada o encogida. En realidad la traducción clásica sería encogida. Entonces no lo voy a necesitar. Te invito a que cheques los videos para que cheques algunos ejemplos donde sí tienes que simplificar la superficie. Pero recuerda que siempre que la recortes, a veces la vas a tener que simplificar si es que no se ha hecho automáticamente. Me dice Pau Vera que como orbito, pues clic derecho, y ya se orbita, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasó, Pau? Sí, ya te la sabías. Ahí está. Pero bueno, creo que ya todos estarán de acuerdo conmigo en que, bueno, creo que no va a ser necesario que la encojan. Y pues bueno, ya la recortaron todos, ya está lista. Díganme ahí en el chat, coméntenme si ya puedo continuar, si se atoraron con algo. La idea de todo esto es que pues a más personas llegue el curso. Y pues bueno, como les había comentado en el curso la semana pasada, la idea era ver qué tanto nos podemos comunicar, ¿no? Entonces ahí sí, porfa, les encargo que me avisen. Aunque ustedes no sean del curso, no se preocupen, también me pueden escribir y darme sus dudas, ¿ok? Y tampoco quiero que suene de que me tienen que estar diciendo, ¿no? Es que si no me dicen, no sé. Como en el curso, ¿no? Ya ven que siempre les pregunto, oigan, ¿ya está? ¿Alguien se atoró? Etc. Pues creo que es igual aquí. Necesito saber para que yo, pues bueno, pueda continuar. Gracias ahí a Cian y a Mariana por avisarme. Y pues bueno, ahí está nuestra superficie. Quedó padre. A mí me gusta. Ahí está. Va a ser un pequeño pabellón ahí para que la gente camine por aquí. Está padre. Me recuerda mucho al de Massimiliano Fuxás en la Expo de Milán. Bastante padre. Pero bueno, chéquenlo por ahí, Massimiliano Fuxás, Milán. Lo pueden buscar en Google y lo encuentran fácilmente. Bueno, vámonos a Grasshopper. Entonces, aquellos que no sepan cómo abrir Grasshopper, les recuerdo, hay que escribir Grasshopper y nos aparece aquí
el controlador, ¿no? Vamos para acá. Y bueno, voy a insertar mi superficie para trabajarla acá. Voy a apagar los puntos porque pues, ahorita ya ni los voy a usar. Entonces ahí me van a estar estorbando. Y vamos a insertarlo en un contenedor. Si ustedes recuerdan en geometría, aquí encontrábamos el contenedor de Surface. Entonces vamos a ponerle aquí en Surface. Ahí está. Y aquí con Surface, pues bueno, voy a darle clic derecho y le voy a poner Set One Surface. ¿Ok? Y voy a seleccionar la superficie. Y ya va a estar, como quien dice, asignada a nuestro contenedor. ¿Ok? De nuevo, nos íbamos aquí a geometría. Escogíamos el contenedor de superficie porque es una superficie en la que voy a trabajar. Le damos clic derecho y le poníamos Set One Surface o establecer una superficie. Le digo que esta. Y ya está. Puesta la superficie. Hola, mandé mensaje al Facebook pero no hubo respuesta. ¿Pero dónde puedo preguntar sobre los cursos? Me dice Esteban Bax. En cuanto a los cursos, vamos a tener una nueva convocatoria para los cursos. Ahí les encargo que estén al pendiente. Y sí, vamos a contestar los inbox, solo que como no lo hemos tenido, no hemos querido contestarles, espera, no salgas. Por eso es que no te hemos contestado, pero sí, ya va a haber una nueva convocatoria. Yo no soy del curso, pero el curso es solo de Grasshopper, pero también trabajas con más plugins como Kangaroo, Paneling Tools y demás. Estamos viendo esta etapa ahorita. También tenemos pensado que agreguemos Kangaroo y Launchbox y Paneling Tools. Esos cuatro, esos tres plugins. La verdad es que como todos saben, es realmente práctico utilizar esos plugins extras, pero también quiero que sepan que tenemos que ver como que los fundamentos. Entonces, por eso estamos viendo primero todos estos sin aplicar los plugins. Launchbox es muy práctico y Kangaroo, pues bueno, a menos de que necesites hacer algún análisis, pues casi no lo usas, pero sí, sí tenemos planeado agregarlo. Gracias por preguntarnos, tío Nov, por tu duda por aquí. Ah, eso sí, cuando estén los videos, pues te invito a que los cheques, ¿no? Estate al tanto ahí. Vamos para acá. Ahí está. Marcos, gracias por ya conectarte. Bueno. Como les decía, voy a volver a meter el elemento en un contenedor. Entonces me voy a Surface, clic derecho, Set One Surface y selecciono la superficie, ¿no? Ahora, como les había comentado, la idea es que las superficies siempre se reparametricen, ya que es necesario para que el dominio se mantenga de 0 a 1. Ya lo habíamos visto, ya lo habíamos platicado, hay que reparametrizar la superficie. Entonces, para eso, como habíamos dicho, le damos clic derecho y escogemos el botón de reparametrize, ¿no? Con ese botón vamos a poder reparametrizar la superficie. Entonces vamos a apretar aquí. Entonces acuérdense, siempre que veas en un algoritmo que tiene este símbolo es porque la superficie está reparametrizada. Ya sea la superficie en su contenedor o la entrada del componente, dependiendo, ¿vale? Entonces, nada más para comentar, clic derecho, reparameterize, ¿no? Ahí está. Bien, ya que metimos nuestra superficie ahí, no debe de haber ningún problema en que, pues bueno, la empecemos a trabajar. Aquí es donde viene la situación. Yo quiero recortar esta superficie, pero sin recortarla. Aquí me refiero con esto. Quiero que aparezcan todas estas líneas, miren, todas estas. Si se acuerdan, estas líneas son las isocurvas. Entonces quiero que aparezcan todas estas, pero aparte quiero que aparezcan las que yo necesite. O sea, si yo necesito reticular esto aún más, quiero poderlo reticular, ¿ok? La cuestión es cómo obtengo esas líneas, cómo obtengo las isocurvas. No hay un componente directo aquí entre los componentes de Grasshopper que me permita obtener todas las isocurvas. No lo hay. A lo mejor en algún plugin y demás puede que sí lo haya, pero originalmente no lo está. Siguiendo esta idea, también, pues bueno, hay una razón por la cual no vamos a utilizar ningún plugin para lograrlo. La idea es que lo logremos llegando a la lógica de hacer eso. Los algoritmos, su mayor poder está en que sean de rendimiento, o sea, que logren todo lo que necesitas. Dicen algunos autores que los algoritmos deben estar hechos para el performance, para rendir, para funcionar. Entonces,
Por lo tanto, vamos a encontrar una manera de lograrlo, ¿no? Vamos a hacer un buen algoritmo. Primero, lo que necesito es demostrarles cómo es que puedes obtener esas líneas. Para obtener las isocurvas, puedes obtenerlas a partir de una herramienta que está aquí en Spline y se llama IsoCurve. Con esta herramienta puedes obtener la isocurva o las líneas, tanto en U como en V, de cualquier punto sobre la superficie. Entonces, miren, primero lo vamos a demostrar. Voy a poner aquí isocurva y nos vamos a dar cuenta de que me pide S, surface, y U y V, un punto U y V. O sea, me está pidiendo un punto sobre la superficie, ¿ok? Esto va a ser un pequeño problema, porque yo no tengo ningún punto sobre la superficie. Pero yo ya sabía cómo obtener un punto sobre de ella, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que había que analizarla? Entonces vámonos a Surface, y aquí en Surface vamos a utilizar Evaluate Surface. Ah, la tenemos que evaluar, no analizar, disculpen. Vamos a evaluar la superficie, ¿no? Entonces vamos a utilizar Evaluate Surface, que está aquí. La vamos a poner aquí. Si ustedes se acuerdan, Evaluate Surface te encuentra un punto sobre la superficie. Entonces voy a conectar aquí mi superficie y después voy a conectar en input el MD Slider. Porque se acuerdan que el MD Slider nos da un multidimensional slider, o sea, un slider con dos dimensiones. Entonces voy a usar el MD Slider. Y el MD Slider, al tener una superficie reparametrizada, va a contener todo el dominio de la superficie. Y entonces voy a poder encontrar cualquier punto sobre la superficie. ¿Ya lo vieron? Ahí está. Entonces, este ya nos lo sabíamos, este ya era claro para nosotros, no debe de generarnos ningún problema encontrar un punto sobre la superficie. ¿Con cuál fue? Fue con Surface, Análisis, Evaluate Surface y con Parámetros, Input, el MD Slider, ¿no? Entonces, ayúdenme a hacer esto, a evaluar la superficie para encontrar un punto. Y pues bueno, compruébenlo dándose cuenta que, pues, comprende toda la superficie, ¿vale? Es importante reparametrizar, si no la reparametrizas, no funciona. ¿Ok? Bueno, voy para acá. Vamos a ver si hay algún comentario por aquí. En lo que lo hacen. Vamos a ver. Parece que no. Parece que todo va bajo control. Creo que sí se alcanza a ver bien la pantalla. De hecho, yo lo estoy viendo desde aquí. Parece que el algoritmo sí se alcanza a ver sin ningún problema. Si alguien no alcanza a ver en algún momento el algoritmo, pues avíseme. Yo sé que tampoco, pues, no puedes tener la pantalla en tamaño completo. Entonces, lo entiendo perfectamente, ¿no? O sea, ahí me avisan. Ahí me dicen, pero creo que la transmisión de YouTube se ve realmente bien, ¿eh? Se ve bastante padre, ¿no? Sí se ven HD. Pero bueno, ahí está. Aquellos que no conocieran este algoritmo, pues es el algoritmo que encuentra un punto sobre la superficie. La evalúa en un punto U y V, que se acuerdan, U y V significa que es una coordenada sobre la superficie, sobre un nuevo universo, por así decirlo. Y pues bueno, lo va a encontrar. ¿Ok? Para aquellos que igual todavía tengan dudas, lo voy a volver a hacer. Voy a irme a Surface. Aquí en Surface, en Análisis, me voy a ir a Evaluate Surface. Voy a quitar aquí. En Parámetros, le voy a poner aquí Input, el MD Slider. Ahí está. Entonces voy a poner la superficie en la entrada de superficie. Y en U y V, vamos a evaluar. Y ahí está. Evaluando nuestra superficie sin ningún problema. Ahí está. Listo. Gracias a que está reparametrizada, el MD Slider comprende todo el dominio de la superficie. ¿Ok? Acabo de ver tu comentario, Pau, pero creo que ya lo repetí, ¿no? Si quieres, lo vuelvo a repetir. Lo voy a volver a hacer. No importa las veces que sea necesario. La idea de esto es que se puedan comunicar conmigo, podamos ponernos de acuerdo. Los videos los puedes ver 10.000 veces, pero la idea es que aquí, pues, aproveches, ¿no? El momento. Nos íbamos a análisis y escogemos Evaluate Surface.
Después nos vamos a parámetros, y en parámetros usamos el MD Slider. Metemos la superficie y metemos el UIB. Acuérdense que no va a funcionar si no reparametrizas. Miren, si yo le doy clic derecho y no lo reparametrizo, esto no va a comprender todo el universo. ¿Okay? Entonces, clic derecho, reparametrizar en el contenedor de la superficie. ¿Okay? Para que ya la comprenda completamente. ¿Okay? Ahí está. Listo. Ya está evaluando la superficie con dos puntos, ¿no? Hecho eso, quiero que también sepan que, pues, no quiero sonar a que estoy a hable y hable y hable todo el tiempo. Si les parece molesto, me pueden comentar por ahí. Mario, no estés a hable y hable y hable porque ofuscas. Si es así, yo también me ofuscaría, la verdad. Pero bueno, no teman en decirme. Hay unas personas que luego me escriben en YouTube y me dicen, no está padre la música. Antes le poníamos musiquita a los videos. No está padre que te rías. Yo trato de que sea lo más ameno posible, ¿no? Porque a veces en que todo esto es ofuscante y desesperante. Entonces, digo, tampoco voy a contar chistes, ¿no? En la clase sí digo luego tonterías, ¿no? Pero la idea es que aquí no lo diga. Pero bueno, voy a tratar de no hablar tanto para que no se ofusquen, ¿no? Y ahí me dice Pau que ya está listo. Espero que para los demás ya también esté listo. Y bueno, hemos evaluado una superficie para encontrar un punto sobre ella, ¿no? Creo que el audio se sigue escuchando bien. Espero que no esté muy fuerte. Aquí en mi plataforma me dice que no está tan duro. Entonces, quiero pensar que bueno, que todos están escuchando bien. Que no le tienen que subir ni bajar. Y que bueno, no está tronando ahí el sonidito, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a haber más gente también para el otro, a la otra hora, ¿no? Hay muchas personas en el otro horario, ¿no? Digo, ya estaban en su casa, no tenían que bañarse, ni vestirse, ni subirse al camión, ni llegar a la clase. Nada más tenían que despertarse y hacerlo en su casa. La idea del curso online es esa, ¿no? Que tengas todas las comodidades posibles. Pero bueno, vamos a ir para acá. Vamos a ver por qué evalué esto. He encontrado un punto sobre la superficie y aquí está. Ahora, gracias a este punto que yo tengo, a este punto UIB, voy a poder encontrar la isocurva. Por lo tanto, vamos a ver por aquí. Y si se dan cuenta, dice point P, point at UIB. Eso es importante. El punto que hemos obtenido está sobre la superficie. Se encuentra prácticamente contemplado en ese universo. Eso es importante porque si no, no voy a poder generar, pues bueno, la isocurva. Voy a agarrar y voy a conectar aquí en ISO, la superficie, y en P, V, aquí, ¿no? Y si ustedes lo notan, pues conecto aquí y no ocurre nada. Miren, yo no veo ninguna línea que salga, ni que funcione. ¿Ya lo notaron? ¿Ya? Bueno, en dado caso de que se les haya olvidado dónde estaba el ISO, era aquí en curva y estaba aquí en spline y es este isocurve, ¿ok? En dado caso de que no lo encontrara, aquí está, voy a poner aquí y entonces lo conectas, ¿no? Aquí y aquí y pues no marca ningún error, no está ni siquiera en naranja, tampoco está en rojo. Quiere decir que no hay ningún asunto, pero no encuentro la línea. No se marca. Aquí debería aparecer ya una línea rojita y otra línea rojita. Si es que yo selecciono aquí el elemento, debería de salir, ¿no? Hecho sale en color verde o rojo a veces. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Bueno, miren. Vamos a ver nuestro panel. Vamos a parámetros. Vamos a conectar aquí nuestro panel. En nuestro panel vamos a seleccionar aquí y vamos a ver
que nos da un punto. Pero ese punto dice 5, 7, 1. Eso se refiere a las coordenadas que tiene ese punto. Pero no puede tener esa expresión, esas coordenadas, porque el espacio de la superficie no es más allá de 1. O sea, tiene que tener valores de 0 a 1 y no los tiene. Aquí es donde te das cuenta de que los valores que tú tienes aquí, sí, es de un punto en U y V, pero no está trasladado realmente a un sistema de coordenadas que esté sobre la superficie. Esto lo llamamos pasar de local, the world, perdón, the world a local, del mundo, del sistema de coordenado del mundo al sistema coordenado local. El sistema coordenado del mundo es este que tiene Rino. Es este espacio y este espacio. Por eso cuando yo muevo el punto, pues nos lo mueve ahí y nos da valores mucho más grandes, ¿ya vieron? Hasta acá, ¿ya lo notaron? Estos son los puntos coordenados, o sea, este punto en realidad se encuentra a una altura tal, en una posición X y Y tal, en el universo de Rino, en este eje coordenado. Pero yo ya no quiero eso, yo quiero que me dé el eje coordenado, pero sobre la superficie. Por lo tanto, la única forma de hacer eso es ahorita con un componente, pero también lo tienes que saber ya de cajón así en tu mente, darte cuenta de que si el panel te está dando unos puntos que comprenden más allá de uno, es porque el punto que estás recibiendo no se encuentra en el sistema local, se encuentra en el sistema global, en el world. Entonces, ahorita ya me di cuenta, lo puedes apuntar por ahí, si mis puntos, si mi punto en sus coordenadas no comprende de 0 a 1, es porque el punto está en el sistema global, en el world, ¿no? World system. Luego quiero en el local. Entonces ahorita vamos a ver cómo pasarlo al local. Entonces sí, porfa, apunten eso por ahí. De que, pues bueno, lo tienes que tener en el local, no en el world. Y de hecho, esto que vamos a hacer ahorita es para obtener un punto local. ¿Ok? Bueno, ¿cómo obtengo un punto local? Vamos a irnos para acá a superficie. Y por aquí tenemos superficie, tenemos el punto más cercano a la superficie. ¿Ok? Este es un componente muy padre, porque lo que nos permite es encontrar el punto más cercano a la superficie a partir de un punto exterior. O sea, si yo tuviera un punto ahí en Rhino volando por ahí, puedo encontrar el punto más cercano a ese punto en relación a la superficie. Les voy a explicar, que ya sé que suena un poco raro. Miren, voy a poner aquí en estándar, voy a poner un punto, miren. Y este punto que tengo aquí en Rhino, lo voy a mover para acá, lo voy a poner aquí. Yo puedo encontrar con este componente, con el que les comentaba, déjenlo pongo, análisis, surface closest point. Con este, conectando aquí en punto, puedo encontrar el punto más cercano a este punto, o sea, sobre la superficie. Conectando este punto aquí, o sea, le tengo que poner un contenedor y meterlo, y conectando aquí la superficie. Entonces yo encontraría el punto más cercano a este punto. Hay un punto por aquí, en algún lugar, por ejemplo, el punto está más acá, entonces tendría que estar por aquí. En algún lugar hay un punto sobre esta superficie que es el punto más cercano a este punto. ¿Y eso qué tiene que ver con todo lo que estábamos haciendo, no? Porque uno diría, pues ¿para qué quiero esto? ¿Para qué quiero encontrar el punto más cercano a este punto? No necesito eso. Eso es totalmente cierto. Pero muchas personas utilizan este componente para encontrar los puntos sobre la superficie. Es lo que quiero explicar en este momento. Olvídense de esto. Ay, no, este no. Este punto de acá, mira, voy a borrar. Pero vamos a ver este componente. Este componente lo que exige es un punto exterior. ¿Ok? Y entonces va a encontrar el punto más cercano. Basado en este punto, el punto más cercano a la superficie. O sea, te va a encontrar un punto sobre la superficie. ¿Ok? Entonces, te va a encontrar ese punto. Por lo tanto, puede encontrar puntos sobre la superficie. O sea, este componente me deja encontrar puntos sobre la superficie. Bien. Lo que voy a hacer es agarrar y conectar la superficie. Miren. Ya lo pongo acá arriba para que no haya hay problemas con los cables. ¿Todos de acuerdo? Bien, ya está trabajando con la superficie, ¿no? Y lo que voy a hacer ahorita con Evaluate Surface es que le voy a mandar el punto. De hecho, miren, voy a eliminar este, voy a desconectar el ISO. Déjenle, pongo Disconnect, porque no lo voy a usar ahorita. Voy a mandarle el punto
Este punto que evalué se lo voy a mandar como el punto más cercano. Pero al ser el punto más cercano, que también está sobre la superficie, lo va a traducir al punto sobre la superficie. Este punto, me vas a decir, oye Mario, pero es que ese punto ya está sobre la superficie. Sí, pero las coordenadas que tiene están en el sistema global. Y este sistema va a darme las locales. Entonces, voy a mandar este punto como el punto que es el punto más cercano. Y yo sé que suena medio absurdo porque yo también cuando me lo explicaron a mí, pues sí. Ese punto ya está sobre la superficie. Eso es totalmente cierto. Este punto que le estoy mandando ya está sobre la superficie. Por lo tanto, estoy tratando de encontrar el punto más cercano sobre un punto que ya está... Es el mismo punto encima del punto. ¿Sí, sí me captan esa idea? Este punto ya está sobre la superficie. Entonces, este elemento va a encontrar el punto más cercano a un punto que ya está encima. Así lo hicieron. No me culpen, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es conectarlo aquí. Y miren, este va a encontrar el punto más cercano a este punto. De hecho, miren, si me voy al panel, voy a poner dos paneles aquí. Va a encontrar el mismo punto, miren. Exactamente el mismo. ¿Ya lo vieron? Es el mismo punto sobre la superficie. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué conecté esto si me va a encontrar el mismo punto? Lo que pasa es que este componente te traduce tanto a punto con el sistema general, el sistema global, como también te lo traduce en un UV point, en un punto UV. Entonces, prácticamente lo que hace este elemento es traducir un punto a un punto en el estado o el dominio de la superficie. Por lo tanto, lo que estoy haciendo ahorita es traducir este punto en un punto U y B para que yo ya tenga las coordenadas sobre la superficie. Miren, voy a estar aquí. Ahí está. ¿Ya notaron? Y estas coordenadas están de 0 a 1. ¿Ya lo vieron? Entonces, es muy práctico este elemento. Sí te sirve para encontrar el punto más cercano a la superficie si es que tienes un punto afuera volando. Pero también, si lo conectas y le pones el mismo punto que tienes sobre la superficie, te lo pones aquí, puedes convertir este punto en un punto local o puedes traducirlo, que sigue siendo el mismo punto, ¿eh? Aquí está, se demuestra que sigue siendo el mismo punto, miren, el mismo. Pero ahora ya tengo el valor en local. Se puede usar como un transportador de datos, ¿no? Entonces, si me ayudan a conectarlo aquí, lo voy a volver a hacer para ustedes. Me iba para acá a Surface y en Surface, en análisis, me iba al punto más cercano de la superficie. El punto más cercano ya lo tengo encima de la superficie, entonces lo que voy a hacer es mandárselo. Aquí está. Y ya tengo la superficie aquí. Y entonces, nada más compruebo aquí con mi panel. Ustedes recuerdan, tenemos que irnos aquí al panel. Conectar mi panel aquí. Conectar mi panel acá. Y conectar mi panel acá. Para comprobar que de entrada estos dos valores tienen que ser iguales. Porque está encontrando el mismo punto, ¿no? Pero que estos valores deben estar entre 0 y 1 porque ya lo está traduciendo sobre la superficie. Aquí realmente ya tengo un punto con coordenadas sobre la superficie. ¿Ok? Entonces, prácticamente lo que está haciendo es traducir, ¿no? Coordenadas de un global a un local. ¿Ok? Bueno, vamos a ver por acá. Espero que haya sido lo suficientemente claro. Es de las cosas que cuestan un poco de trabajo de entender. Si alguien no me lo captó, lo invito a que vuelva a ver el video o que cheque en la semana los videos de Grasshopper. Es un poco raro, ¿no? Pero espero lo hayan entendido bien. Si alguien tuvo una duda, escríbame de una vez. Dígame. Oye, Mario, de plano no entendí. Pero bueno, y si me ayudan diciéndome que ya lo hicieron, estaría padre también. Ay. También debes de tener como que aquí orden en tus algoritmos para que
pues no ande todo volando por todos lados. No, luego se pone ya complicado. Empieza a tener desorden, ¿no? Entonces, trata de no tener un reguero de cables para que todo tengas ahí, tengas en orden, ¿no? Ah, gracias, gracias por avisarme. Los demás que no me estén avisando, espero que lo estén logrando, ¿no? Si no me avisan, está bien, pero espero que lo estén logrando. En clase les puedo decir, oye, ya, ya está, y ver en su computadora a ver si sí, efectivamente, pero aquí no. Entonces, espero que sí lo estén logrando. Ya que encontramos la traducción del punto, ya que conectamos el punto aquí en el punto más cercano y pudimos traducirlo a un punto U y B, ya sin ningún problema voy a poder utilizar ISO. Entonces, miren, voy a conectar la superficie porque eso es lo que me pide primero. Le voy a mandar aquí la superficie. La voy a poner aquí. Y le voy a mandar el punto en U y B. Y miren, vamos a ver aquí. Voy a mover el punto un poco. Si ustedes se dan cuenta, ya salen las líneas rojas. ¿Ya las vieron? Ahí están esas líneas rojas. En X y Y, en sentido X y Y. Voy a apagar la superficie para que no nos cause problemas. Déjenle, doy clic derecho, preview. Y voy a apagar también Evaluate Surface para que no nos cause problemas. Y miren, ya sale aquí. Y nos da tanto en el sentido U como en el sentido B. Está excelente, ¿no? Entonces, así puedes encontrar la isocurva en un punto específico. Utilizando Surface Closest Point como traductor, como convertidor, por así decirlo, de las coordenadas. Y con ISO como elemento que puede generar la línea. ¿Ya vieron? ISO te exige un punto sobre la superficie y un punto que esté traducido, ¿no? En elementos U y B. ¿Vale? Entonces no debe ser gran problema. Lo voy a volver a hacer para ustedes. Déjenme aprieto control Z por aquí. Voy a rezar todo al original. Ahí está. Voy a eliminar ISO. Entonces voy a buscar ISO, está aquí en curva, está aquí en, en primitivos, no, en spline, disculpen. Curva, spline, isocurve, ¿no? ISO me pide la superficie, se la mando. Y me pide un punto U y B, el U y B ya viene traducido en surf, CP, lo conecto aquí. Y ya que está, me voy a ir para acá y voy a apagar surface para que no se vea así en rojitos, porque me desespera. Te lo doy clic derecho, preview. Y después voy a apagar Evaluate Surface para que yo no vea todo este plano de trabajo, ¿no? El plano del punto. Solo voy a dar clic derecho, preview. Y listo. Ya encontramos las líneas. ¿Ya lo vieron? Ahí está. Espero lo hayamos logrado sin ningún problema. Creo que no hay gran dificultad en lograr esto, ¿no? Ya sabíamos cómo encender y apagar elementos para que no se vaya a montones por ahí. Y bueno, gracias a ISO podemos encontrar las líneas exactamente en cierto punto. Se ve bastante padre, ¿no? Se ve como que escanea la superficie. Ahí está. Ahí está. Me dice Lucas Nieto, yo no sé por qué Revit se me instala con fallos de familia de nivel STC. Contacto con el servicio al cliente y nada. ¿Alguien sabe por qué es? Bueno, mira, Lucas Nieto, lo que pasa, lo más seguro, es que estás instalándolo mal. Puedes checar, no es nada comercial, ¿no? Pero puedes checar nuestro video de cómo instalar Revit 2018, está ahí en nuestro canal de YouTube. Ahí dice los pasos, primero para sacar tu cuenta de Autodesk y todo, pero también para determinar qué biblioteca quieres instalar. Entonces ahí te aclaramos en qué pestaña le tienes que poner para activar qué biblioteca quieres. Ahora, aunque hagas eso, si no apagas el firewall de tu computadora, de tu antivirus o de tu Windows, no va a descargar porque el firewall evita las descargas en la instalación. Entonces no lo vas a poder
instalar correctamente. Aunque entres y todo, etc., no va a descargar las familias al momento de la instalación. ¿Okay? Entonces, si sí necesitas apagar el firewall. Ahí también viene un ejemplo de cómo se puede desactivar el firewall. Entonces, no debes tener ningún problema en lograr eso. Lamentablemente, es la única manera. Ah, bueno, y obviamente las bibliotecas se bajan de internet. Tienes que tener una buena conexión de internet y tienes que evitar que se te desconecte. ¿A qué me refiero con esto? Pues conéctate por Wi-Fi, conéctate por Ethernet, conéctate ahí. Ponte cerca del módem si te vas a conectar por Wi-Fi para que no se desconecte. Trata de ir a un lugar donde no se esté desconectando. Si en tu casa sabes que se está desconecte y desconecte el internet, en cuanto se desconecte en la instalación, ya no lo va a hacer. Entonces se va a cancelar y te va a instalar a lo mejor la mitad de las bibliotecas. Ve a un lugar donde puedas instalarlo bien, donde tengas una conexión segura. La última es que lo dejes así y que algún amigo te pase las bibliotecas, las copias y te pase los templetes. Entonces, no debes tener ningún problema en abrir los templetes y jalarlo así. Ya ese es el último de los casos, o sea, copiarlo de otra computadora, copiar las bibliotecas. Entonces, también se vale, ¿no? Pero yo creo que si lo vuelves a intentar con una buena conexión y todo, no debes de tener problemas. Y pues bueno, yo no sé del servicio, la atención telefónica de Autodesk, pero no suelen tener atención telefónica si no eres un cliente, ¿no? Si cuando eres cliente, tampoco es excelentísimo. Yo creo que cuando eres un estudiante y no compras el software, yo creo que no creo que vaya a tener mucha calidad el servicio, ¿no? Pero no, 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 yo no sé, ¿no? Yo no hablo por Autodesk, para que después no digan que yo dije. Mario, ¿para cuándo tendrás curso de workshop en línea? Es lo que estamos viendo, ver si para el siguiente curso lo podemos hacer exclusivamente en línea, con partes en presencial. Pero de todas maneras, tú ya puedes ver los videos en YouTube. O sea, si tú los checas, ya los puedes ir trabajando ahí, ¿no? Entonces, no debes tener ningún problema en hacerlo. Pero bueno, no te limites y denle like a los videos. Si he visto ese video, lo seguí paso a paso, descargué todas las versiones y con el antivirus. Me parece que voy a pedírselo a alguien. Gracias por los consejos. Pues sí, lamentablemente eso. Seguramente es la conexión a internet o tu antivirus. Tu computadora, no creo que sea otra cosa. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Lo que yo quiero hacer ahorita, obviamente, es obtener muchas líneas. Y la neta, la neta, la neta, no voy a ponerme a obtener pues 10.000 veces varios puntos sobre la superficie, ¿no? Porque yo podría hacer esto, miren, agarrar todos estos, control C, control V, ¿no? Pegarlo y obtener otro punto sobre la superficie, miren, ahí. Y después otra vez para obtener muchas rayas, ¿sí me entienden? O sea, no. ¿Qué es lo que podemos? Bueno, se puede, ¿no? En esto de los algoritmos puedes llegar a diferentes resultados de diferentes formas, ¿no? Pero no vamos a hacerlo de forma distinta. Para eso, voy a copiar la superficie, miren aquí. Entonces, le voy a poner aquí copy, hasta copiar, copiar. Punto, copia y acá. La voy a copiar porque voy a aplicarlo en ambas. O sea, en esta ya quedó y lo voy a aplicar en la otra, ¿no? Entonces voy a hacerme aquí otro contenedor de superficie. Set one surface. Vamos a meter esta, ¿no? Y vamos a reparametrizar. ¿Vale? Hecho esto. Vamos a irnos para acá. Y lo que voy a hacer, compañeros, es analizar una de las orillas, si no es que las dos, de hecho tiene que ser esta y esta. Voy a analizar las orillas de mi superficie. ¿Les parece? Para poder analizar las orillas, tengo que irme a Debris. Entonces, si se acuerdan, nos íbamos aquí a Surface y escogíamos Debris o de Deconstruct Debris, ¿no? Entonces, lo voy a conectar aquí. Y gracias a esto yo ya puedo obtener las orillas de mi superficie, ¿ok? Ya que tengo las orillas, nada más quiero dos, la 1, la 0 y la 1 de mi lista. Por lo tanto, tengo que utilizar item. Entonces voy a irme para acá a sets y voy a usar item. Aquí está. Voy a usarlo dos veces. Aquí está. Y voy a obtener dos elementos. Entonces voy a irme a mandar la lista aquí y mandar la lista acá.
Y voy a ponerle mi controlador del 0 al 4. Que a mi slider. Debería ser del 0 al 3, pero bueno. Voy a obtener aquí el 0. Control C, control V. Y aquí voy a obtener el 1. Y como se darán cuenta, cuando yo selecciono item, se pone en verde esta orilla. Y cuando selecciono este item, se pone en verde esta orilla. ¿Ya lo notaron? Es porque estoy obteniendo la orilla 0 y la orilla 1. Esta es la 2 y esta es la 3. Entonces, ayúdenme a obtener las orillas ahí en su superficie porque ahorita las vamos a analizar. Lo voy a volver a hacer para aquellos que tengan duda. Metí a mi superficie, eso no debe de haber dudas, ni tampoco en copiar. Me voy a ir aquí a superficie. Ah, no, discúlpenme. Ah, sí, así, a la superficie. Voy a usar The Construction Prep. Aquí está. Lo voy a conectar. Después voy a utilizar este con sets. List dos veces. List item. Aquí. Y lo voy a mandar aquí la orilla. La orilla. Y después voy a generar mi number slider. Mi number slider del 0 al 3. Porque no necesito más. Aquí voy a tener el 0 y ya control C, control V para no tener que volverlo a hacer. Y voy a obtener el 0 y acá el 1. ¿Ok? Y ya está, listo. Gracias a esto ya podemos analizar las orillas por separado. ¿Ok? Entonces, ayúdenme con eso. Vamos a ver. Ahí está. Lo voy a hacer por tercera vez. Voy a irme a superficie. En superficie voy a utilizar Surface Closest Point. Ay, no, discúlpenme, ¿qué estoy haciendo? Ese no es. Es de Construct Prep. Aquí está. Lo deconstruyo. Después me voy a Sets. Me voy a List Item. Conecto aquí orillas en listas. Y después pongo aquí el slider. Números enteros del 0 al 3. Control C, control V. Pongo aquí. Con uno obtengo el 0 y con uno obtengo el 1 de mis listas, ¿no? Ya tendré las dos orillas. Ahí está. Para quien no sepa copiar en Rhino, lo voy a poner acá en estándar. Le pongo acá. Dice copiar, dice selecciona los objetos a copiar, selecciono, clic derecho para terminar para continuar el comando. Me dice dame el punto para el punto base, pues, lo puedo agarrar donde yo quiera. Lo agarro aquí. Después me dice dónde lo quieres copiar y lo copio ahí y clic derecho para terminar. Ahí está mi copia, ¿no? Y acuérdense que la superficie se reparametrizó en un nuevo contenedor, ¿ok? Para acá. Me dicen que no compartí el enlace, pero sí lo compartí. Voy a recompartirlo. Vamos a ver. Aquí está la clase en vivo. Aunque yo creo que pues ya a estas alturas ya convendría pues verla del rato, ¿no? Acuérdense que voy a dar clase también de las 11 a las 2. Entonces no debe haber problema en que lo podamos hacer a esa hora. Pero ya lo compartí otra vez en mi Face.
Se supone que no deben de salir anuncios, ¿de dónde salió Item? Item, acuérdate que sale aquí de matemáticas, ah no, sets, y aquí en list item, ¿ok? Ahí está en pantalla. Y les decía que no deben de salir anuncios en YouTube, pero si llegan a salir algún anuncio, avísenme, ¿no? Para ver por qué están saliendo. Digo, y que no se interrumpa la clase. Entonces, de lista está list item, acuérdense. Acuérdense que es con el que obtenemos un solo elemento de la lista, ¿no? Acuérdense que los datos siempre vienen en listas. Y que, pues bueno, hay que trabajarlos así, ¿no? A mover esto para acá. Ahí está. Y pues bueno, ya que obtuvimos estas dos líneas, lo que voy a hacer es dividirlas. Y eso ya nos lo sabemos, ya sabemos dividir las líneas, ¿no? Entonces, me voy a ir aquí a curva y tengo divide curve. Entonces, con divide curve la voy a dividir ambas, ¿no? Entonces, voy a poner divide y acá le voy a poner divide curve. Voy a dividir las dos. Entonces voy a ponerle aquí. Esta es la curva que quiero dividir. Y esta es la curva que quiero dividir, ¿no? Algo muy cierto es que yo podría dividirlas en conjunto, ¿no? O sea, meter aquí merge y mezclarlas y dividirlas al mismo tiempo. Pero eso sí te da cierta ventaja de que todas siempre se dividen igual. Pero también te obliga a que todas se dividan igual. Entonces, no siempre mezclar componentes es lo mejor, ¿no? Entonces voy a irme acá a nombre slider. Y con mi nombre slider voy a poner aquí que se divida unas 50 veces. Vamos a ponerle ahí. Ok. Vamos a conectarlo aquí. Control C, control V. Vamos a hacerlo por separado. Y aquí está. Ya se divide esta. Y se divide esta. ¿Ya notaron? Entonces no debe de haber problema en dividir las orillas. Aquí está. Y ahí está. Lo voy a volver a hacer. Me iba acá a curva. En curva buscaba el componente de dividir curva. Aquí está. Acá escogía el componente de dividir curva. Aquí está. Conectábamos aquí en C, que es la curva. C, que es la curva. Y le poníamos aquí en slider. Lo voy a conectar aquí. Y lo voy a conectar aquí. Le aprieto dos veces. En dado caso de que no quieras estar usando aquí el jalarle así. A mí ya lo tengo por costumbre. Pero si no, le puedes apretar dos veces. 50. Enter y ya está. Ok. Otra vez dos veces aquí encima. Aquí. 50. Enter. O palomita. Y listo. Entonces estará dividiendo nuestra curva, ¿no? Nuestra orilla. Para aquellos que apenas se estén conectando, apenas lo estén viendo, estamos aprendiendo a obtener las isocurvas o las isolíneas sobre una superficie. Esto nos va a ayudar a poder hacer un entramado que después, bueno, voy a poder utilizar para construir algo así como la estructura metálica de un pabellón, ¿no? De un techo, de una cubierta.
De lo que tú quieras, ¿no? Para mí ahorita es un pabellón, según yo, ¿no? Que mide más o menos 10 metros por 13. Entonces, hasta ahorita llevamos bastante aquí del algoritmo. Y bueno, hemos dividido la curva aquí. Ahí está. Si alguien se atoró, dígame. Si alguien no se atoró, dígame también. Coméntenme ahí. Quiero pensar que los 17 que están viendo este video en este momento, por lo menos la mitad sí les está quedando. Avísenme. Pidos, ¿dónde está Count? ¿Dónde está Count? ¿Cuál Count? ¿O quieres Divide? Divide está aquí en curva. Es Divide Curve. Es el que estamos usando. Es el que estamos utilizando para dividir la curva. No sé por qué me dices que Count. Pero espero te refieras a ese. También quiero que sepan que si me comentan en Facebook, puede que sea un poquito más rápido. Todo ok. Ah, gracias, Ana Paz. Acabo de dar like a tu comentario. Qué bueno. Todo bien por aquí, por allá. En el nombre slider. Es el nombre slider, pero cuando lo conectas sale count. Ah, sí, es cierto. Tienes toda la razón, Mariana. Toda la razón. Es count. Sí, pues es que cuando conectas el nombre slider, pasa de ser slider a ser count. Entonces ya, automáticamente sale. ¿Dónde está el slider? El slider está aquí. Acuérdate en input. Nombre slider. ¿No? Yo es la primera clase que veo de este tipo. Después me pongo al día con los videos anteriores. Ah, claro, Lucas, tú chécale ahí. Están para que los cheques, ¿no? Ah, y los compartas. Eso es lo más importante. Sé que va a sonar a youtuber, pero compártelo, ¿no? Dale like y suscribir, ¿no? Porque así es como podemos seguir haciendo esto. Está. Y pues bueno, gracias, María Miguel, por estarme avisando. Gracias, Mariana. Y pues bueno, ya que está dividida la curva, lo que necesito es convertir estos puntos, cada uno de estos puntos, en puntos locales. Entonces ya habíamos visto cómo convertirlos en puntos locales, ¿no? Teníamos que usar Surface CP, ¿no? Entonces voy a irme para acá a Surface, Surface Closest Point, y voy a usarlo dos veces, ¿no? De nuevo, aquí podrías unir componentes, ¿no? Pero lo voy a hacer por separado. Entonces voy a mandarle el punto, todos los puntos, y le voy a mandar la superficie. Aquí lamentablemente tengo que hacer un cablezote desde acá hasta acá. Y voy a poner este acá para que no haya tanto problema. Después acá. Esto. Y esto quiere decir que ya convirtió los puntos globales, los del sistema global, a puntos sobre la superficie. Miren, vamos a comprobarlo. Voy a conectar el panel aquí. De estos puntos, de seis y tantos, los convirtió a puntos locales. ¿Ya lo notaron? Entonces, ¿cómo estuvo el asunto? ¿Cómo fue? Bueno, me voy a Curve. Ah, no, perdón. A superficie. En superficie escojo Surface Closest Point, ¿no? Lo pongo. Después me voy a Surface Closest Point, otra vez aquí. Lo puedo copiar y pegar también si quiero. Le voy a mandar el punto, son todos los puntos que hice, todos los puntos que hice. Y después la superficie, toda la superficie de acá y toda la superficie de acá. Y listo, ya voy a poder obtener puntos locales, ¿no? Entonces no debe de haber problema ahí en que logremos eso, ¿no? Ahí está.
¿Alguien me puede avisar si han salido anuncios por fitas? Si me pueden avisar, sería muy padre. Pueden decir. Surface closest point. Para convertir los puntos globales a puntos locales. Ah, saludos a Herney Saavedra, quien nos manda saludos desde Colombia. Saludos allá a los amigos de Colombia. Siempre que pienso en Colombia, pienso en Barranquilla. Por Shakira. Shakira es de Barranquilla, ¿no? Yo sé que suena algo muy, sé que suena algo muy, muy absurdo, porque es como pensar que en México la gente siempre piensa en, no sé, en tequila, cosas así. Pero no sé, yo siempre que pienso en Colombia, pienso en Barranquilla. Debe ser bonito. Nunca he podido ir, pero a lo mejor algún día. Y también estoy haciendo la plática para ver si va quedando. Gracias por avisarme, Halimi Toledo, que no hay ningún anuncio, gracias. Y gracias, Luis Ángel Carrión, por los comentarios, ¿no? Si me acomodo el cabello es porque me estoy viendo en la cámara y no me gusta cómo se ve. Pero bueno, también tengo que hacer algo en lo que espero, ¿no? Pero bueno, ya está. Ya hemos obtenido los puntos sobre la superficie y los hemos traducido a puntos locales, ¿no? Entonces, sin ningún problema, yo puedo irme para acá y utilizar curve, spline e isocurva. Lo voy a poner aquí. Le voy a tener que mandar la superficie y mandarle U y V. Miren. Y si ustedes se dan cuenta, va a obtener. Déjenme apagar la superficie para que no se vea todo rojo. Aquí. Ahí sí la apagué. Ah, no, enable. Discúlpenme. Me equivoqué de botón. Ahí está. De ahí. Aquí. Si ustedes se dan cuenta, con ISO acabamos de obtener todas las líneas aquí. ¿Ok? Obteniendo todos los puntos desde acá. ¿Ok? Porque de hecho, esos son estos, ¿vale? Pero les quiero explicar un pequeño gran detalle. El hecho de que yo lo haya logrado así es por lo siguiente. Miren, voy a regresarme a al original. ¿Se acuerdan que esto es básicamente una variación del original? Bueno, lo que estoy haciendo ahorita, compañeros, es esto, miren. Estoy obteniendo este punto de aquí, miren, este. Después este, después este, después este, después este, después este, 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 este. O sea, estoy asignando todos estos puntos y le estoy obteniendo su isoline. Y ya lo que estoy haciendo. El problema de hacer esto, bueno, sé, yo sí lo encuentro como un problema, es que estoy obteniendo, sí, todas las líneas perpendiculares, pero también estoy recibiendo también las paralelas. ¿A qué me refiero con esto? A que si ustedes se dan cuenta, el punto tiene dos rayas, tiene una así y una así. Y cuando tú lo pones aquí, aquí encima, estás obteniendo también esta raya. Entonces, cada vez que obtienes cada una de las verticales, esta vertical, estás obteniendo esta. Y después estás obteniendo esta vertical, pero también esta otra vez. Y después esta y también esta otra vez. Y después esta y también esta otra vez. O sea, estás obteniendo la misma línea todas las veces que tú obtengas una línea vertical. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, aquí sale rayado y todo, y miren, lo voy a seleccionar, sale en verde aquí y todo está bien, ¿no? Pero aquí vas a ver que sale también en verde. Y aquí tengo la misma cantidad de líneas verticales, las tengo horizontales, exactamente sobre la orilla, porque eso es lo que está haciendo, eso es lo que está haciendo el algoritmo, es lo que está obteniendo. Entonces, voy a hacer lo mismo con el otro, miren, le voy a poner spline. Hizo curva, ¿no? Le voy a mandar los puntos en U y B. Acuérdense que es en U y B, P. Voy a mandarle la superficie. Vamos a mandar la superficie para acá. Y vas a obtener todo el rayado del otro lado también. Pero de nuevo, estás obteniendo todas estas verticales, pero aquí hay la misma cantidad de líneas, todas traslapadas horizontales. Por lo que les había comentado del ejemplo de acá. Que estás obteniendo acá. Acá lo que está pasando ahora es que estoy obteniendo todas estas líneas. Ahí, discúlpenme. Aquí estoy obteniendo todas estas líneas,
pero estoy obteniendo miles de veces, bueno, no, tampoco miles, ¿no? Pero muchas veces estoy obteniendo la misma línea aquí encima, así, 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 traslapada, 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 traslapada. ¿Sí me captan la idea? Entonces es algo que yo tengo que tomar en cuenta y que si bien el algoritmo sí lo está haciendo, pues a lo mejor puede que no sea completamente como yo pretendía que lo hiciera, ¿no? Entonces, lo voy a volver a hacer para ustedes, esto de conectar, me voy a ir aquí, le voy a poner Surface, si se dan cuenta en Surface era, ah no, discúlpenme, era en curva, discúlpenme, Spline, era la isocurva, le voy a poner isocurva aquí, lo voy a poner dos veces, lo necesito dos veces, Spline isocurva, mando todos los puntos de una división aquí y mando todos los puntos de una división acá y le mando la superficie, ¿no? Antes de que alguien me diga por ahí que puedo usar el conector inalámbrico y no sé qué, todavía no lo pienso usar, entonces por algo lo estoy haciendo así. Entonces no piensen que no. Que no lo uso, no lo quiero usar ahorita. Pero bueno, ahí está. Listo. Y hemos obtenido todas las líneas. ¿Ya lo vieron? Unas todas traslapadas, pero bueno, ahorita vamos a ver cómo arreglarlo, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Listo. Voy a dejar aquí el algoritmo para que lo vean un poco más. Max Estrada, me comentas que no han salido anuncios. Gracias, Ana Paz. Gracias, Max. Ustedes me están comentando por la página, ¿verdad? De Face. Gracias por sus comentarios allá. Los puedo responder tanto por acá como por allá. Entonces, donde quieran escribirme, ya sea en la transmisión de YouTube como en el post de Facebook. Gracias por comentarme, Max y Ana Paz. ¿Está? Me dice Tania, ahora Araujo, nunca he visto transmisiones en vivo. Ayer quise ver la última del canal y no pude. Ah, estas transmisiones se borran. Primero, la de ayer fue una prueba, por eso la borramos luego, luego. Entonces, esperemos que nadie la haya visto. Se borró luego, luego, ¿no? Fue una prueba para ver que todo jalara bien, ¿no? Las transmisiones no se van a borrar. Las vamos a tener aquí para que tú las puedas ver. Pero la idea no es que, pues bueno, esperes a que esté la transmisión y después la veas. Si no la puedes ver en vivo, pues bueno, obvio, ¿no? A veces es que no se puede. Pero si puedes verla en vivo y hacerlo, y atender aquí tus dudas y aventurarte a realmente lograr usar el programa, pues mejor vela, pero vela en vivo y trabájalo en vivo. Así te podemos aclarar aquí tu duda. Pero no se van a borrar. Ahí van a estar para que la cheques. Y recuerda que está el curso ahí en línea, ¿eh? O sea, lo puedes ver toda vez que quieras, ¿no? Pero bueno, ya que ya está esto, que ya lo logramos así con la isolínea, viene un pequeño dato. Ahorita, por ejemplo, ya está. Ya he logrado que mi algoritmo haga lo que quiero que haga. Ya tengo aquí mis líneas y todo. De hecho, si yo quisiera aumentar la cantidad de líneas que tengo, pues nada más tendría que aumentar la división. ¿Están de acuerdo? Aquí y aquí. ¿Están de acuerdo? Pero también eso ya depende mucho del gusto de cada quien, de la necesidad que tenga en su diseño. Pero ahorita yo creo que está bien, me agrada así como está. Y pues bueno, lo que voy a hacer con estas líneas es barrerlas con mi pipe, con mi herramienta de tubería. Pero, quiero que sepan que estos contenedores son los que tienen U y V, ¿no? Tiene todas las líneas en U y todas las líneas en B. Está todas las líneas en U y todas las líneas en B. Aquí es donde dices, ay, caray, pero no sé a cuál se refiere. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, en este contenedor, en este, yo quiero nada más las líneas que vienen así. No quiero todas estas, porque recuerden que hay muchísimas aquí. De todas maneras, una de estas va a venir de acá, o sea, de este contenedor. Entonces, yo no sé cuál de estas dos es, si es esta salida o es esta salida, si es esta o es la otra. ¿Ok? Pero lo que sí puedo hacer es mandarlas a un contenedor temporal, por así decirlo.
¿A qué me refiero con eso? Es súper sencillo. Te vas aquí a los parámetros y te vas a buscar el contenedor de curvas, el clásico. Voy al contenedor de curvas y voy a poner dos contenedores de curvas. Miren. Y los voy a mandar aquí, a estos contenedores temporales. Y miren, cuando selecciono un contenedor, me indica cuál de los dos es el que contiene. ¿Ya vieron? Ahora miren, van a ver que cuando selecciono este, va a salir aquí el montón de rayas verdes. Si no es de este lado, de este lado. Ahí, ¿dónde están? Por ahí deben de estar, ¿no? Pero bueno, el que quiero usar es este, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo en el otro. Es una forma muy práctica, la verdad, de identificar cosas y determinar cuáles quieres que trabajen y cuáles quieres que no. Entonces, miren, voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Vamos a ver. Ahí están, miren. Todas estas verticales. Y acá, todo el montón de las horizontales. ¿Ya lo vieron? Entonces, vámonos acá. Ah, caray. Están saliendo. Ahí está. Aquí. Y acá, miren. Ya vieron el montón de verdes. Entonces, quiere decir que este no lo voy a usar, entonces lo voy a eliminar. Este no lo voy a usar. Y acá en estos dos, no voy a usar este. Entonces voy a borrar este. Entonces nada más me quedo con este y con este. ¿Sí me captan la idea? Es una forma muy padre porque así puedes meterlos a un contenedor, por así decirlo, temporal. Y ya, ¿no? Eso no quiere decir que a ti te quede exactamente igual que a mí. ¿Quién sabe? Necesitas checarlo y ver. Fíjate cuando selecciones que te está agarrando las que necesitas. Y ahí van a estar. ¿Ok? No debe haber gran problema por ahí. Quiero terminar este algoritmo antes de que demos el break. El break es de 15 minutos. No voy a terminar la transmisión, la voy a dejar ahí en pausa. Bueno, no en pausa, la voy a dejar ahí. Y en esos 15 minutos, pues bueno, puedo atender algunas dudas, me pueden preguntar, etc. Podemos hablar por ahí. Pueden irse a comer algo, ir al baño. Y pues bueno, es el mismo tiempo que quedamos cuando hacemos el curso presencial. Y la idea es que se desofusquen un ratito, ¿no? Ahí está. Pero bueno, ya que ya está esto, de que hemos metido en contenedores, los voy a barrer con mi herramienta de Pipe. Entonces me voy a ir aquí a Surface, me voy a ir a Pipe. Miren. Aquí con Pipe voy a conectar estos dos, pero yo quiero los dos al mismo tiempo, entonces voy a tener que usar merge. Si ustedes recuerdan, le aprietas dos veces encima y escribes merge, ¿no? Para encontrarlo. Cualquier componente que quieras encontrar, lo puedes hacer así. Voy a conectar este aquí y este aquí. Y entonces lo voy a mandar este aquí. Y van a ver que va a salir súper grande. Eso es porque el radio de la tubería pues no lo hemos cambiado. Entonces me voy a ir aquí a parámetros. Ahí, el slider. De 0 a 1 está bien. Porque la verdad es que no voy a usar más de uno. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, ahorita con poco se está paniqueando. Con poquitito. Le voy a poner punto 1. A ver. Punto 1, paloma. Vamos a ver que con punto 1 todavía está muy grueso. ¿Ya lo notaron? Entonces lo que voy a hacer es irme pues a más decimales. 0.01 paloma. Ahí está. Y miren. Listo. ¿Okay? Ah, voy a poner 0.02. 0.02. Ahí está. Vamos a ver. Ahí. No. Ay, caray. 0.02 paloma. Ahí está. No. Lo voy a volver a hacer para ustedes. ¿Cómo fue? Voy y busco merge, ¿no? Entonces, la aprieto dos veces aquí. Merge, ahí está, merge. Conecto mis dos entradas, una y otra. Y después las mando a pipe. Me voy a surface, me voy a pipe, lo meto aquí. Y con pipe lo mando aquí. Me voy a dar cuenta de que el resultado se conecta en curvas y está muy grande todo. Entonces voy a poner acá mi selector de 0 a 1, no importa. Voy a poner en 0 para que cuando lo conecte no haya tanto problema. Ahí. Y le voy a apretar dos veces y le voy a poner 0.02. Ahí sí, yo creo que todos vamos a usar la misma escala para que nos quede ahí igual. Y miren, ahí está. Hemos barrido un tubo a través de todas nuestras líneas. Y nos quedó
Ahí está. Súper bien, ¿no? Entonces, creo que no debemos tener problema en lograr eso. Y así habremos terminado nuestro algoritmo. Hemos logrado obtener todas las líneas que queríamos con una distancia igual. Se dan cuenta, todos tienen la misma distancia entre ellos. Un entramado sobre la superficie. Todas estas líneas las pudimos extruir. Y esto se tuvo que lograr con todo este rollo de obtener el punto más cercano a la superficie y dividir las líneas. Y yo sé que a veces los algoritmos son así de, ah, esto es mucho, pero es que esa es la forma en que se han diseñado muchas cosas. Entonces tienes que sentarte y analizarlos, pensarlas, etc. Entonces, chéquenlo, no tengan miedo de desarrollarlo, ¿no? Sería padre que me mandaran sus capturas de pantalla para ver que lo están logrando, que lo están haciendo, que pues bueno, está logrando el objetivo ahí en su casa. Estaría padre, así si las puedo compartir, decir que sí lo están haciendo. Porfa, ¿no? Mándenmelo, ¿no? Una captura de pantalla estaría bien. Abraham Villanueva me dice, Mario, buen día. Yo estuve checando los videos, pero no encontré la lista donde dice en qué orden ver los videos. Ah, eso es totalmente cierto, Abraham. Se supone, bueno, yo pensé, por lógica, yo pensé que seguirían el orden de la lista de reproducción. Porque se supone que la lista de reproducción viene en el orden necesario para ya poder trabajar esto. Pero no te preocupes, de hecho, si tú has estado viendo este video desde hace rato, utilizamos lo esencial, ¿no? Entonces tampoco sacamos como que muchas cosas nuevas. Pero chequen la lista de reproducción así como está, de cómo se llama, de inicio a final, tanto la de Grasshopper como la de Rhino, como la de V-Ray. Yo todavía empecé a trabajar algunas cosas con V-Ray. No les saquen de onda, la próxima clase voy a trabajar más cosas de V-Ray. Hoy es una pequeña introducción para ir viendo y ver viendo cómo importar y exportar las geometrías, ¿no? No debe de causarles grandes problemas. Pero sí tienes razón, Abraham, no lo mencioné. Chequen la lista de reproducción, porfitas. Y bueno, ahorita son las 9 con 41 minutos. Voy a dar unos 15 minutos. Al 5 para las 10 voy a estar de vuelta. Voy a dejar la transmisión así para no tener que volver a reiniciarle todo y que no sean videos separados. Entonces, voy a dejarlo por aquí y vuelvo en unos 15 minutos, ¿vale? Cualquier cosa me pueden escribir, no me van a ver, pero me pueden escribir. Pero bueno, aquí estaré.
Sí, bueno, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ahí me escuchan? Lo que pasa es que tuve un problema aquí con el micrófono el que llevo aquí. Entonces, tuvimos que moverle aquí tantito, pero creo que sí me escuchan bien, ¿no? Creo que está bien ahí el volumen y todo. Pues bueno, voy a tener que hablar ahorita por este micrófono. Vamos a ver, tengo comentarios. Aquí hay comentarios, hay un like. Si ya están por ahí, si me pueden escribir, ya estoy aquí, ya estamos, ya puedes continuar. Sería bueno, ¿no? Y ya estoy por aquí. Sí, bueno, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, parece que ahí está bien, ¿no? Si quieren le subo un poco más. Pero yo creo que sí se escucha bien, ¿no? Ahí escuchas bien, Abraham, ahí que estás presente. Se escucha bien, ¿no? Yo creo. Aquí mi sistema dice que sí se oye. Se oye bien, pero creo que también depende más como que cómo oyen ustedes, ¿no? Hola Santiago, ¿qué tal? Tocayo. Ok. Aquí sí se oye. Ok, perfecto. Gracias, Mariana. Y pues bueno, les comentaba que la idea ahorita era que lo barriéramos con Pi. Eso era para, pues bueno, obtener geometrías. Porque lo que teníamos originalmente pues eran líneas, prácticamente. Esas líneas pues no me iban a servir pues prácticamente de nada si no las convertía en algo sólido. Ya hemos convertido en algo sólido y ahí está. Por lo tanto, yo te invito a que ahorita ya guardes tu archivo, ¿no? Le pongas aquí File, Save y guardes tu algoritmo. Acá le vayas File, Save y guardes tu archivo de arriba, ¿no? Yo como pues bueno no lo voy a guardar ni nada. Voy a deshacerme de todo lo que no voy a usar. Voy a deshacerme del otro algoritmo, la otra superficie. Y ahorita, pues bueno, voy a cocinar esto. Déjenme orientar bien esto un poco aquí al centro. Ahí está. Y vamos a cocinarlo, ¿no? Tú también lo puedes cocinar en tu casa. Recordamos que para cocinar nos íbamos aquí al último elemento. Clic derecho y le poníamos bake, ¿no? Entonces, cocinar ahí o hornear. Y le poníamos ok aquí. No íbamos a separar los layers ni nada así. Entonces, lo ponemos ok. Ya una vez que yo cerraba Grasshopper, nos íbamos a dar cuenta de que ya nos quedaban las superficies. Y ya podía eliminar la superficie y aquí nos quedaba nuestra retícula. ¿Ya vieron? Ahí está. Lo cual es bastante, bastante práctico, ¿no? Ahí está. Listo para trabajarlo en otro lado, ¿no? Por ejemplo, aquí creo que no sé si fue error mío. No, bueno, sí fue error mío. Cuando algo sale mal en la computadora, que siempre es error nuestro. Nos faltaron aquí en las orillas, ¿ya vieron? Faltó barrer las orillas. Puedo hacer eso, no hay problema. Miren, apretar Control Z. Control Z. Voy a abrir Grasshopper otra vez. Y aquí cuando yo hago el barrido de pipe, lo voy a hacer, pero con también las orillas. Entonces voy a irme hasta acá, hasta el debris, y voy a mandar las orillas aquí a pipe para que se barran también las orillas. Entonces otra vez, clic derecho, bake, ok, cierro esto, elimino mi superficie que no voy a usar y ahí está, ya se barrieron las orillas, ok. Entonces ahí creo que las estaba pasando por alto. Se veía también padre de la otra manera, pero pues bueno, para que no les vayan a faltar las orillas. Quien lo quiera cocinar y todo, necesito que les quede así. O sea, que les quede ya así terminado. Si se dan cuenta también aquí abajo nos quedaron estas orillas. Está padre, está bien.
Necesito que nos quede ya así. Y lo vamos a guardar. Ahorita vamos a ver cómo exportarlo para trabajarlo tanto en Revit como en 3ds Max. La gran ventaja de Rhino es que, una, lo puedes exportar como DWG, y otra, que lo puedes exportar como 3ds, como elemento de para trabajarlo en cualquier programa como 3ds Max, Cinema. También lo puedes exportar en Colada y demás. Pero lo que les quería comentar es que tú tienes que tomar una decisión pues estratégica de qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, a lo mejor yo quiero utilizar esto en Revit para obtener mis dibujos y demás. Y eso es totalmente válido. Entonces, miren, vámonos acá a Revit. Y en Revit lo vamos a importar. ¿Ok? Para acá. Sí, bueno, sí se escucha bien. Gracias. Y pues bueno, miren, vámonos para acá. Y vamos a escoger nuevo proyecto, ¿no? Vamos a ponerle Architectural Template y OK, ¿vale? Yo sin ningún problema podría irme aquí a insertar y ponerle importar un CAD, lo cual puedo hacer. No es muy práctico, porque casi siempre el importar el CAD estuvo diseñado más como para importar algún dibujo, alguna lámina, para usarla como templete aquí en Revit. Yo creo que lo más práctico sería que importáramos el modelo a una familia de Revit, lo cual voy a hacer ahorita. Miren, me voy a ir aquí a File y le voy a poner nueva familia. Ok, aquí en nueva familia, pues la verdad, como no voy a hacer gran cosa, voy a escoger el modelo genérico. Si no has checado los videos de familias, chécalos. Entonces, modelo genérico aquí. Y aquí voy a escoger insertar. Y si se dan cuenta, dice importar CAD. Ok, vamos a ver. Importar CAD. Y si ustedes lo notan aquí, escojo. Y nos da a escoger diferentes tipos. Miren, nos da DWG, DXF, SketchUp Files y Rhino Files. O sea, incluso yo podría importar ya mi Rhino así como viene. Lo cual se vale y es lo que voy a hacer ahorita. Ahora, ojo. Esto que estoy haciendo, si alguien siente de que, ay, Mario, ya está haciendo muchas cosas y demás, no me da ni chance de abrir el Revit, es porque no pretendo que lo hagamos, ¿ok? Ahorita pretendo mostrárselos y noten que sí es real, o sea, que sí se puede hacer. Ahorita en la familia lo voy a importar como Rhino. Entonces voy a irme para acá, a mi Rhino, y lo voy a guardar, miren. File, save. Lo voy a guardar aquí en mi escritorio y lo voy a llamar Rhino. Está en Rhino 5 y todo. Vámonos acá al escritorio y voy a escoger mi archivo de Rhino. Entonces lo voy a poner aquí, quiero el Rhino File. Y aquí está, ¿ya ven? Le vamos a poner Open. Si se dieron cuenta, mi modelo lo moví al origen, hacia el centro, para que yo ya no tuviera tanto problema. Aquí evidentemente no es cualquier geometría, no son unos cubitos, por lo tanto puede tardar. Vas a decir, oye, salió incompleto. No, lo que pasa es que está cortando la superficie, ¿no? Por la vista. Entonces vamos a irnos a la vista 3D para que comprobemos que está completa. Miren, ahí está. Ahora, puede causar ciertas inconsistencias y ciertos problemas el importarlo así directamente como un Revit, digo, como un Rhino a Revit. Puede ser, puede que sí, puede que no. Por ejemplo, ayer obviamente estábamos preparando la clase y nos dimos cuenta de que al importarlo a 3ds Max, la familia así de Rhino y todo, causaba problemas. Entonces no cargaba o se trababa y demás. Sí lo llegaba a hacer con modelos muy sencillos, pero con modelos ya muy complejos ya no jalaba. Entonces puedes importar el Rhino así, meterlo aquí en tu biblioteca, o también lo puedes haber metido como un DWG. Miren, voy a borrarlo. Me voy a ir acá y lo voy a exportar, miren. File, save as, o guardar como. Y le voy a poner que lo guarde como otro formato. Y si ustedes se dan cuenta, hay muchos formatos. Está 3DS, ASIS, puedo guardar un Illustrator incluso, Colada y demás. Bueno, me voy a ir aquí a utilizar AutoCAD Drawing. Y vamos a ver. Y aquí está mi AutoCAD Drawing, le voy a poner AutoCAD. Ay, discúlpenme, me equivoqué.
AutoCAD. Ahí está. Le vamos a poner guardar. Aquí el programa va a preguntarme por algo que se llama un esquema. El esquema se refiere a cómo va a convertir los NURBS, ya sea a unos sólidos o si los va a convertir a polígonos y demás. Tú puedes usar diferentes esquemas. La verdad es que para exportar geometrías sólidas conviene mucho utilizar 2004 sólidos. Yo tengo aquí una opción 2 porque estaba trabajando por ahí. Pero bueno, está perfecta esa opción, no te preocupes. ¿Okay? En dado caso de que quieras editar el esquema y cambiar la versión en que se va a exportar y las superficies en que quieres que se exporten y todo, puedes cambiarlo aquí. Pero bueno, por ahora no creo tener problemas. Te lo voy a poner no guardar cambios y vamos a ponerle OK. Vamos a irnos hacia acá y le voy a poner insertar, importar CAD. Voy a escoger aquí DWG, Files, y vamos a importar el AutoCAD, ¿no? Este ya debe de estar exportado y se debe de poder importar. Si se dan cuenta, causó menos problemas al importarse y también, pues bueno, se pudo importar sin ningún problema. ¿Podré explotar esto aquí en 3DS, en Revit? Vamos a ver, explotar. Se explotó como quería, no se explotó como yo quería. ¿Ya notaron? Entonces, puede ser que tampoco tenga tanta interoperabilidad como uno esperara, ¿vale? Entonces no entren en pánico, no es tampoco, si no jala la primera, vuelve a intentar y demás, ¿vale? Bueno, voy a guardar esta familia, miren. Voy a poner tache. Voy a guardar esta familia. Vámonos aquí, le vamos a poner guardar como familia 1, está bien. Y ahí nos vamos a nuestro proyecto, miren. Dejen cambiar las unidades porque eso es algo que siempre debemos de hacer. Que no se nos debe de olvidar. Dos decimal places, y vamos a ponerle ok. Vamos a ponerle insertar. Vamos a ponerle import card, no. Quiero una familia, ¿no? Ya podría ponerle add family, pero ahí simplemente la va a cargar. Entonces mejor me voy a arquitectura y le pongo componente. Cargar familia. Vámonos al escritorio. Familia 1. Y vamos a esperar a que la cargue. Y bueno, ahí voy a darle unos segundos. En lo que la carga. Voy a ver por acá qué hay. En los comentarios. No pude ver lo último. Me estorbó la ventana donde sale. Para poder ver. Bueno, no te preocupes tanto por eso. Vamos a estar repitiendo en otras clases. Ahorita nada, les quiero demostrar cómo está el asunto, ¿no? Ya se cargó la familia. Cuando le doy clic aquí para que aparezca el componente, ahorita va a aparecer. Y ahí está, miren. Nuestro componente. Vamos a ver. Ahí no está, discúlpenme. Componente. Aquí ya sale. Aquí como que se va a generar. Va a apretar. Y ahí está. Voy a salir. Y listo, ¿no? Ya si yo me voy a mi planta, voy a ver que en el nivel 1 de la planta, pues voy a tener ahí lo que se ve en el nivel 1. Si me voy a mi elevación norte, voy a tener lo que se ve en la elevación norte. ¿Están de acuerdo? Y entonces, pues ya estaremos utilizando Revit y Rhino en conjunto. Ya podré mandar mi dibujo, etc. Esto es muy, muy, muy práctico, ¿vale? Entonces lo voy a guardar. Save en el escritorio. Lo voy a guardar como Revit. Y ya que está así, voy a intentar meterlo a 3ds Max. Vamos a ver si lo logramos, si no marca error hoy, ¿no? Lo intenté ayer en la noche y estaba marcando error, pero la idea es que lo veas, ¿no? Lo percibas. Y de hecho, se supone que lo metimos ya exportado a AutoCAD adentro de la familia de Revit. Se supone que debería de trabajar de una forma más práctica, ¿no? Para acá. Ok, ya estamos aquí. Vamos a cerrar aquí. Vamos a ponerle file import link de Revit, ¿no? Si no sabes cómo hacer el link de Revit, checa los videos que vamos a subir de 3ds Max en la semana. Vamos a ponerle open. Y ahí está. Muchas veces se traba porque tienes abierto el archivo. Entonces lo que voy a hacer es cerrarlo para asegurar que no lo esté usando. Mira, tache. Y lo voy a poner Combine by Revit Family Type. De todas maneras no tengo más elementos.
attach this file, ¿no? Y vamos a ver cómo es que empieza a importar. Ustedes se dan cuenta, ahí en la ventana ya está. A lo mejor no lo ven acá, pero bueno, me voy para acá. Me voy aquí. Ay, disculpen. Ustedes se dan cuenta, aquí abajo está cargando. Se ve así, sin nada. Y pues bueno, voy a darle un minuto. A ver, si carga, ¿no? Y sobre eso, pues, si no, buscar una alternativa. Algo muy cierto es que ya dentro de Revit tienes la gran ventaja de que pues, puedes obtener tus planos, tus perspectivas, etc. Lo que necesitas para hacerlo ejecutivo. Lo puedes mezclar con Revit, ¿no? Puedes haber hecho la cubierta, a lo mejor algunos muros, etc. Puedes acotar y demás. Pero aquí en 3ds Max, pues a lo mejor no es tan necesario meter todo el Revit. A lo mejor puedes meter un pedazo de Revit y meter el Rhino desde afuera. O sea, ahorita lo vamos a exportar en 3DS y lo podemos exportar sin ningún problema y insertarlo. Eso es lo que también queremos pues analizar. Que no siempre tiene que ser todo ese flujo de trabajo. Ustedes se dan cuenta, aquí ya se quedó bloqueado. Puedes intentarlo con un modelo más sencillo también. O también si lo dejamos mucho tiempo, puede que cargue eventualmente. Pero bueno, miren, vámonos a cerrar esto. Y vamos a intentarlo de la otra manera. Vámonos a Rhino aquí. Vamos a ponerle exportar. Ay, perdón, salvar como, disculpen. Y vamos a guardarlo como un 3DS. Vamos a guardarlo como Max. Vamos a ponerle aquí Max. Guarda. Aquí es algo muy, muy, muy importante que nos pregunta por cuántos polígonos quieres obtener. Va a convertir los NURBS a polígonos. Va a convertirlos en un mesh editable, ¿ok? Por lo tanto, tengo que aceptar que si quiero menos polígonos, va a quedar un poquito más, más ortogonal. Pero bueno, por ahorita creo que los polígonos que me generan no son tantos. Está bien, entonces voy a poner toda la cantidad de polígonos que se pueda. Y vamos a poner OK. Dicho esto, voy a irme para acá a 3ds Max otra vez. Y lo vamos a volver a insertar. Es posible que lo insertáramos en 3ds o que lo insertáramos en AutoCAD o en Colada. 3ds, la verdad es que es una de las extensiones más prácticas. Entonces, te invito a que lo trabajes así. Es como cuando trabajas FBX, también es una de las extensiones más prácticas, ¿no? Vámonos para acá. File. Vamos a ponerle importar. E importar. Y por acá tenemos el max. Si ustedes lo notan aquí abajo, tenemos diferentes tipos de archivos que puedo insertar. Tengo ASIS, tengo alias, tengo Katia, 3DS y no encuentro Rhino. Si se dan cuenta, no lo pude haber importado en Rhino. Pero bueno, vamos a importar el max, que era el que nos interesaba. Nos va a decir, ¿quieres mezclar o merge objects in the current scene? Lo cual está bien. Entonces vamos a ponerle aquí, ok. Y te dice que si quieres que concuerde el tamaño de la animación. Bueno, te está preguntando si quieres hacer que las unidades de 3ds Max coincidan con las de Rhino. Entonces le voy a decir que no. A ver, que simplemente me lo inserté así. ¿Ya vieron? Pero, pues bueno, vamos a ver qué unidades tenía yo acá. Vamos a ver, customize, unit setup, units están metros en metros, cancelar, pero según yo también el ring no estaba en metros. Les late si lo checamos. Vamos a ver, file, vamos a ver, dónde estás, ya se me olvidó dónde ver las unidades. Es en object properties, no. ¿Se me olvidó? ¿Dónde he checado las unidades? Properties. Vamos a ver aquí. ¿Dónde estás? Annotation. Units. Vamos a ver. ¿Estaba en metros? Así es. Sí está en metros. Parece ser que 3ds Max no lo está recibiendo bien, pero ¿les parece? Vamos a ponerle reset. Vamos a resetearlo, vamos a volverlas. ¿No? Yes. Vamos a ponerle importar, era max, ¿no? Entonces vamos a ponerle open, vamos a poner merge y vamos a ver si ahí está listo.
está nuestro modelo ya trabajado y todo, ¿vale? En dado caso de que no te haya escalado correctamente, checa las unidades, etc. Pero quería que vieran que existen diferentes métodos para importar o parecía que se había desconectado la transmisión. Disculpe. Pero bueno, ahí está. Ya que lo tengo aquí, vamos a ver. Lo voy a volver a resetear. Reset. Done save. Yes. ¿No? Y lo voy a volver a importar ya con un poquito más de calma. Déjenme checar que todo aquí esté bien. Aquí para acá tengo 13. Quien tenga su 3DS Max, lo puede hacer junto conmigo. Le invito a que lo haga. Entonces, pues bueno, acompáñenme, ¿no? Se lo voy a poner otra vez, ahora sí, paso por paso. Voy a eliminar todos los archivos que tengo por acá. Y voy a hacerlo paso por paso. Pues me voy a ir aquí a Rhino. Le voy a poner File. Vamos a ponerle guardar como. Vamos a escoger en 3DS. Ok. Ahí está. Y le vamos a poner guardar. Y nos va a preguntar por los polígonos y vamos a ver si hay controles detallados. Creo que ninguna de estas opciones me va a interesar por ahora. Ni las texturas ni demás. Entonces voy a agregar Simple Controls. Y bueno, como les había comentado, por ahora sí podemos tener bastantes polígonos. No está tan pesado. Vamos a ponerle OK. Ahí está. Y después vamos a 3DS Max. Vamos a ponerle File Import. Vamos a ponerle Importar. Vamos a agarrar nuestro Rhino. Okay. Vamos a ponerle Merge. Ok. Y en cuanto a la longitud de la animación, vamos a ponerle que no. ¿Vale? Vamos a ponerle ahorita que no. Porque no hemos ni configurado la animación, ni nos interesa las unidades en que esté trabajando la animación. Ni se preocupen ahorita por eso. ¿Vale? De todas maneras, sí, las unidades, ya aunque no sean las de la animación, las unidades. Si sí, checa que estén bien, ¿no? Entonces, unit setup. Que no tiene nada que ver, ¿eh? No se preocupe. Pero sí hay que checar que las unidades estén bien. Está, ya tendremos aquí importado nuestro modelo. Si se dan cuenta, yo selecciono cada uno de ellos y son un mesh editable. ¿Ya notaron? Puedo hacer de todo lo que he aprendido a hacer con los meshes, ¿no? Vamos a ver para acá. Si alguien tiene una pregunta que hacerme, este es el momento. Espero que ya lo hayan podido hacer. Espero que estuvieran preparados para... ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Para trabajarlo en 3DS Max, ¿eh? Que si ya hayan tenido instalado su 3DS Max por ahí. Entonces eso espero, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver. Si me pueden mandar una captura de pantalla estaría padre. Ahí. Se supone que tenían que instalar también su V-Ray. Entonces, yo espero que lo hayan instalado. Espero que lo tengan por ahí ya cargado y todo. Hayan checado los videos. Ahorita voy a hacer una pequeña demostración de la que se puede hacer con V-Ray para empezarla a trabajar y todo, pero nada más es para demostrar que bueno, si puedes empezar a trabajar con los videos que ya viste. La próxima clase vamos a trabajarlo mejor, ¿no? Entonces sí te invito a que lo cheques. Ay, ya como se ve el ojo. Pero bueno, ahí está. Dicho esto, vamos a ponerle un piso, ¿no? A esto. Me voy a ir para acá, a Create. Voy a irme a caja. Voy a hacer aquí una caja hacia abajo. Ahí está. Hecho esto, voy a crear una cámara. Entonces voy a irme para acá y voy a crear una cámara. Si me voy a V-Ray, ya no aparece la cámara física acá. Si me voy a ir a la estándar, le voy a poner la física, ¿no? En V-Ray la desechó. Bueno, más bien aceptó utilizar la otra desde la versión 2018, tengo entendido. Entonces por aquí vamos a poner nuestra cámara. Vamos a verlo un poco para arriba.
Y ahora voy a ir para acá. Vamos a ver que nuestra cámara observe. Aquí. Ahí está bien. Y vamos a verla. ¿Les parece? Haciéndonos aquí. Cámaras. Cámara física. Pues le voy a pedir que me muestre Show Save Frames. Ahí está. Y ay, creo que no me gusta mucho cómo ve. Vamos a verlo un poco para acá. También la idea es que se perciba, ¿no? Creo que puedo acercarla aquí y abrirle el lente a la cámara, ¿no? Entonces, focal length, ah, pues lo puedo mandar hasta 18. Aquí está. Ahí. Después, vamos a ver. Dejarlo en 18 ahí. La exposición se la vamos a dejar que la maneje el sistema de exposición. ¿Vale? Y si ahorita yo renderizara, primero voy a asignar mi renderizador. Permítanme para acá. Me voy a ir a V-Ray Advance. Apretar render. No va a salir nada. ¿Ya vieron? Va a salir en negro. ¿Por qué? Porque no tengo luz, una luz que ilumine mis geometrías. Y pues así va a quedar. ¿Vale? Por lo tanto, voy a ponerle cancelar. Y lo voy a generar aquí, tache. Voy a generar un sistema de luz de día. El sistema de luz de día ya sabemos cómo generarlo. Muchas personas utilizan el V-Ray Sun que está acá. A mí me gusta utilizar el sistema de luz de día porque nos permite poner la hora y todo. Entonces me voy a ir al sistema. Y es el mismo sol de V-Ray. Entonces miren, Daylight aquí. Así que sí, pongan Mr. Sky en el fondo. Ahí está. Mr. Sky, el MR Sky. Y vamos a irnos para acá y vamos a pedirle que trabaje con el sol de V-Ray. Parece que sí puede poner V-Ray Sky. Le digo que sí. Le digo que sí reemplace el que encuentro ahí. No Skylight por acá porque no tenemos un Skylight que vamos a utilizar. Vamos a apretarle render, pero no sin antes irnos a los presets. Vamos a los presets, vamos a escoger exterior y vamos a apretar render. Y va a salir blanco nuestro render. ¿Por qué va a salir blanco? Porque no he movido el sistema de exposición. Entonces, como la exposición no estuvo dada por la cámara, lo tengo que hacer con mi sistema de exposición. Entonces me voy a Rendering, Exposure Control. Y aquí en Exposure Control voy a escoger un valor de 15, que es para exteriores, ¿no? Voy a apretar Tache. Y voy a apretar Render. Y vamos a esperar a ver qué ocurre. Voy a mover mi cámara un poquito para acá. Para que la vean. Y volvió a salir blanca. Oh, rayos. ¿Qué está pasando? ¿No? Vamos a ver si la cámara, si se está asignando el renderizado al sistema de exposición. Vamos a irnos para Exposure Control. Y aquí dice Physical Camera. Exposure Control. Está bien. Estoy usando. No, no quiero los controles de la cámara física si es que la tengo. Se voy a dejarla así. Y ahora sí. Estaba utilizando los controles de la cámara. Y ahí está. Si se dan cuenta, se va generando ahí nuestra geometría. Se ve bien. Refleja mucho el azul del piso, lo cual pues, es totalmente normal. Creo que podemos disfrutar esto de una forma un poco distinta. Vamos a ver. ¿Les parece bien? Aquí así, miren. Vamos a render. Y ahí está. Los invito a que importen su modelo y demás para trabajarlo aquí en 3ds Max con Rhino, con V-Ray también. Y pues bueno, empiecen a desarrollar aquí sus proyectos y pues,
pues bueno, logren lo que están tratando de lograr. La próxima clase vamos a ver lo que es lograr reimportar otro modelo. Vamos a reimportar otro modelo, vamos a trabajarlo otra vez y vamos a hacerlo paso por paso. Necesito que para la próxima clase hayan checado los videos de, bueno, todos los que sientan que tienen dudas, pero en especial los de V-Ray. Entonces chequenlos, los de Grasshopper, chequenlos para que ya estén súper seguros, y de Rhino también. Y los de 3DS Max que se van a subir, para que sientas si tienes alguna duda, pues bueno, la puedas aclarar. V-Ray es súper sencillo, la próxima clase lo vamos a ver paso por paso. Es súper sencillo. Mucha gente se enojaría porque digo eso, ¿no? Bueno, no es sencillo, pero tampoco es tan complicado como a veces parece. Entonces, sí les encargo que lo vayan desarrollando. Y y pues bueno, van a ver que vamos a poder trabajar aquí y demás. Si ustedes notan acá el modelo se impregna con el azul del piso. Voy a poner el piso blanco. A ver. La literal. A ver si con el color del código. Ah, caray, ¿ya vieron? Sí, cambió el asunto, ¿no? Ah, se veía padre en azul. Pero bueno, ya implicaría que le metiera materiales, que lo trabajara con un poquito más de calma y todo, ¿no? Porque puede ir quedando padre, puede ir quedando padre, ¿no? Esta segunda parte de la clase, que si se dan cuenta no fue tanto así como de vamos a hacerlo juntos, fue más en el sentido de que se hiciera una pequeña demostración y lo pudieras ir trabajando tú mismo, pues bueno, en casa, y la próxima clase, pues bueno, lo puedas desarrollar. Entonces te invito a que la próxima clase estés listo. Ya medimos ahorita los alcances de cómo es que tengo que llevar este orden y demás. Ya vamos a seguir haciendo ahí algunos ejemplos prácticos, ¿ok? La idea es que todo lo que aprendas pues lo puedas terminar consumando en un proyecto real que puedas deshacer. Voy a agregarle aquí unos materiales para cambiar esto. Vamos para acá. Vamos a V-Ray Material. Aquí está. Y el material le voy a poner un color. Un blanco. Aquí. Y le voy a poner. Necesito nivel de glossiness aquí. Vamos a darlo como por acá. Aquí. Roughness, ¿no? Vamos a ponerlo como por aquí. Aquí estás. El freshness está bien. Vamos a ponerlo bien blanco. Aquí. Está touché. Vamos a hacer un color. Vamos a ponerlo como un azul. Aquí. Bueno, ya intentamos con azul, ¿no? Entonces vamos a intentarle como por acá. Un intenso. Un así más intenso. Glossiness. Un poquito más aquí. La refracción la voy a dejar así. Vamos a irnos para el piso. Vamos a ver si puedo cargar en el preset de Physical Material. Vamos a ver si lo puede traducir. ¿Qué tendré por aquí? Polish, glass. Metal, rubber. No me gusta aquí, you know, rough concrete, polish concrete. Ese creo que me agrada. Vamos a ver si lo podemos utilizar aquí. Si lo traduce. Ash, tengo que seleccionar todas. ¿Qué hago? Edit. Vamos a Tools, Sin Explorer. Vamos a agarrar nuestros objetos. Vamos a poner aquí Assign to Selection. Ahí está. Y vamos a renderizar de nuevo. ¡Ay! Asigné el que no era. ¡No! Creo que lo asigné mal. A ver, esperen. ¿Qué hice? Materiales. ¡Ah! Le asigné este. Dejen agarrar todos otra vez. Hasta acá.
Corazón, ya decía yo, ¿por qué no se ven azules? Ahí está, vamos a ponerle touch aquí. Vamos a ponerle render. Y entonces vas a poder pues desarrollar ahí tu modelo, trabajarlo, etc. Si te gustaría que tuviera paneles en cada uno de esos espacios, tendrás que entonces ya pensar cómo es que puedes utilizar un algoritmo para lograr eso. De que se puede, pero ya implicaría pues un desarrollo más profundo del algoritmo. Ver si, por ejemplo, me preguntaban por paneling tools, ver si con paneling tools lo puedes hacer o puedes hacer con otro. Si se dan cuenta, aquí le dimos reflexión al material y, bueno, pues bien, especularidad al material y pues ya se vio mucho más padre. En realidad depende mucho de que cada quien lo vaya desarrollando, ¿no? Sí, tenemos el mismo teclado. Está bueno me dicen por ahí que tengo el mismo teclado que otro chavo. Vamos a irnos para acá. Y pues bueno, por último voy a renderizar desde arriba para ver qué tal se ve. Cerrar aquí nuestra cámara. Vamos ya a mandarla para arriba. Aquí está. Entonces, viene otra vez para acá, render. Y pues bueno, ya también implicaría que le pongamos un fondo, un HDRI, como pueden ver en los videos. Implicaría que también checáramos eso, ¿no? Pero bueno, aquí se ve bastante, bastante bien todo nuestro desarrollo. Y realmente espero que se tomen el tiempo en la semana de lograrlo, de hacerlo. Porque bueno, sí está padre que ya lo logramos aquí, se ve padre, pero creo que muchos esperan tener su imagen final, ¿no? Y demás. La próxima semana aquí los espero. A los de mi grupo presencial, les comento en el chat, les comento cómo va a estar, pero espero que podamos hacer lo mismo la próxima semana, ver qué tal funciona. Y sí quisiera que me comentaran por acá, ya que estamos todos aquí. Que está en el chat. Bueno, ¿qué dudas tienen? ¿Qué les pareció? Eso es lo que quiero saber. ¿Qué les pareció? Quisiera escuchar sus comentarios. Y pues bueno, si me pueden escribir algún comentario ahí de qué sintieron que estuvo bien, qué sintieron que estuvo mal. Díganme. Mario, perdón por lo mental. Sé que no es parte de la clase, pero ya tomé el curso de 11 programas. Quiero saber qué hice, dónde puedo ver esto para tener. Algunos que ya tomaron el curso anteriormente, lo que podemos hacer, y de hecho la idea de lo que tenemos, es que desarrollen los proyectos, desarrollen los ejemplos y nos los entreguen. O sea, es importante que para que al final te demos tu diploma, entregues efectivamente los archivos y se vea que tú lo hiciste. Entonces, todos estos ejemplos prácticos, por ejemplo, este sería el primero, son para que los desarrolles y los traigas. Entonces, una vez que ya lo tengas, Santiago, puedes traerlos y los vamos a revisar para ver que no le falte nada. Tampoco es de que lo revisamos y no pasas, no, sino que sino de que lo desarrollas, nos lo traigas y lo revisemos, y sin ningún problema lo vamos a poder agregar a tu por así decirlo, tu carpeta de archivos, y con eso ya podemos cerciorar que sí sabes usar el programa y no habrá ningún problema, ¿no? Vamos a ver. Me gustó cómo quedó el render. Se ve muy padre. Se ve bien. Obviamente falta trabajar todo y demás, pero la verdad es que es una forma muy, muy rápida de obtener una geometría padre y demás. Vamos a ver si puedo obtener un render más llegador. Más para acá. Agarrar aquí el objetivo, mandarlo para acá. Vamos a ver cómo se ve, se va.
¿Dónde puedo ver estos ejemplos? Me dice Santiago. Santiago, por ejemplo, este es el primero. La próxima semana vamos a realizar otro. Entonces también lo puedes ir haciendo. Voy a postear en la semana otros ejemplos que a lo mejor no son en vivo, pero son relativamente más sencillos con respecto a Revit y todo. Por ejemplo, había un ejemplo, el de Barragán, que fue el primero que trabajamos, pero lo vamos a volver a repostear y demás. Tenemos algunos de Tadao Ando. La idea es que hagamos algo real, o sea, y te quede como en la realidad. El de Tadao, de Barragán, tenemos otros de Shigeru Ban, otros ahí de Herzog y de Mies, que la idea es que apliques todos los principios y pues bueno, los puedas poder checar en YouTube. Los vamos a subir a YouTube para que todo el mundo los pueda checar. Streams, considero que son muy buenos. ¿Cómo puedo hacer este juego que lo tienen? Me preguntan que cómo pueden tomar los cursos y demás. Te estamos planeando un nuevo curso para que, pues bueno, puedas aprender más y sea un poquito más integral. Prácticamente nuestro curso va a estar online, lo vas a poder ver ahí. Suscribir, suscribir y compartir y suscribir para que más gente lo vea y podamos seguir haciendo esto. Y vamos a estar subiendo Unreal, Grasshopper, más cosas. Entonces, chécalo ahí, ahí lo vas a poner en cuenta. Pero vamos a estar anunciando nuestro nuevo curso. Pero bueno, dice Ronnie, saludos de Argentina. Tengo una duda que no tiene que ver con la clase. ¿Por qué usas Lumion 4.5 en vez de la última opción? Mira, la verdad es que nosotros ya no queremos usar Lumion porque preferimos usar Unreal. Si subimos los videos de Lumion 4.5 es porque eran los videos que teníamos del curso que ya teníamos de ese tiempo. Ya no pretendimos actualizarlo a nuevas versiones porque pues no le vimos ningún propósito al hacerlo, ¿no? Entonces no quisimos utilizar nuevas versiones. Entonces, por eso utilizamos el 4.5, porque no tiene sentido. De todas maneras, lo que aprendas en ese curso del 4.5 es prácticamente lo mismo que vas a necesitar para utilizar el 5. Entonces no te preocupes tanto por eso. Puedes ver el curso de Lumion en esa versión y no vas a tener ningún problema en trabajarlo. Quedó padre el render, ¿no? Ahí ya se ve como que con otro feeling. Dice Elder que quiera aprender Unreal, pues lo podrás ver en los videos, ya lo estaremos trabajando. Y pues bueno, todos los de mi curso presencial, espero no hayan tenido dudas. No veo que nadie me escriba. Está Pau, Mariana, el chavo que se llama Mario, igual que yo. Díganme algo. Siento que necesito saber qué pasó. Pero bueno, de todas maneras estamos en contacto. Nos vemos la próxima semana por aquí y vamos a seguirlo desarrollando para que, bueno, podamos lograr cosas padres, ¿no? Sin más, me despido de ustedes, no sin antes ver si hay algún otro comentario. No, parece que no, parece que ya es todo. Pero bueno, les mando saludos a todos. Y pues bueno, por acá nos estamos viendo. No dejen de checar los videos. Están en las listas de reproducción. Y bueno, pues por aquí andaremos. Cuídense.